7 de abril de 1823, un ejército francés de 100.000 hombres cruza la frontera del Bidasoa y penetra en España con la misión de reponer en el trono a Fernando VII. Es una curiosa situación, aunque dramática, pues en 1808, apenas 15 años antes, también 100.000 franceses entraron en España con la intención de deponer a Fernando VII como rey. Tremenda contradicción en apenas 15 años, que es una simple muestra de la dramática situación de esa España de comienzos del XIX. Un siglo XIX en el que seguiremos profundizando con este programa y un siglo imprescindible para desentrañar aspectos que todavía hoy nos afectan. Y para ello tomaremos como pretexto el pronunciamiento o levantamiento de Riego. Comenzamos. Memorias de un tambor. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar otra vez de Historia de España. Hoy seguimos con el siglo XIX, un podcast que va muy enlazado, esta vez muy enlazado con el anterior, el número 25, que hablaba de las Cortes de Cádiz 1812. Bueno, y previamente, como siempre digo, hay que conectar podcasts de una manera cronológica para entender mejor toda esta historia. Entonces, bueno, os recomiendo Trafalgar, os recomiendo Bailén, es decir, os recomiendo todos los audios que tienen que ver con el siglo XVIII, para enlazar con este, pero digo, fundamentalmente el de Cádiz, el número 25, con el que de alguna manera queremos comenzar la serie dedicada al siglo XIX, un siglo desconocido y un siglo muy importante. Pero entiendo que hay gente que escucha estos podcasts de manera individual, suelta, entonces bueno, pues requiere una introducción histórica lo suficientemente extensa como para que alguien entienda un poco el tema del que estamos hablando. Y digo que habrá muchos oyentes que solamente, bueno, elijan podcasts a su gusto y bueno, y no tienen por qué escucharlos todos. Y bueno, un poco en miramiento hacia ellos, pues hacemos estas introducciones a veces un poco repetidas, un poco reiterando conceptos y reiterando datos. Pero bueno, vamos a empezar. Nos situamos en el siglo XVIII. Siglo XVIII, un siglo en el que se empieza a producir la crisis del antiguo régimen. Un siglo en el que, bueno, hay un dominio, como hemos comentado muchas veces, de una minoría social compuesta por la nobleza y clero, fundamentalmente, que prácticamente acumulan todo el poder. Empieza a aparecer una pequeña burguesía que va a soportar sobre todo las cargas fiscales, la que tira económicamente de los países y tienen poca voz. Comentábamos siempre que el siglo XVIII ha sido el siglo llamado el siglo de la razón, el siglo de las luces, porque en él se desarrolla la Ilustración, esta corriente de pensamiento que lo que hace es liberar un poco al hombre o hacer buscar la razón de las cosas, ¿no? El hacerse preguntarse el porqué de las cosas. Bueno, pues esta Ilustración es la que va a marcar intelectualmente el siglo XVIII. Bueno, esta burguesía que está en este momento, esta incipiente burguesía, lo que va a hacer es buscar el poder, bueno, avalada por estas ideas de la Ilustración, estas ideas de las luces, estas ideas de la razón. ¿Pero cómo va a llegar la burguesía al poder durante el siglo XVIII y principios del XIX? Bueno, para llegar al poder a través de revoluciones. Las primeras revoluciones que marcan estas tendencias son, como todos sabéis, bueno, la primera es la importante revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se van a independizar de Gran Bretaña. Esto ocurre en 1776, es decir, ya a finales del XVIII. Posteriormente, ya más a finales, en 1789, se produce la famosa Revolución Francesa, que, repito, de la que hemos hablado hasta la saciedad en antiguos capítulos. Una revolución que va a marcar, bueno, sobre todo, la historia de Europa, por supuesto, pero sobre todo a España le va a afectar de una manera absolutamente traumática. Comentábamos que en España, cuando se produce la Revolución Francesa, reina Carlos IV. Un Carlos IV que no va a estar muy a la altura de las circunstancias de esta época tan complicada. España sufre la Revolución Francesa
como un espectador muy cercano, siempre hemos dicho que, bueno, que los Borbones reinan Borbones en España y reinan Borbones en Francia, con lo cual existe una unión dinástica importante que va a afectar mucho a la monarquía española, ver todos los hechos que se producen al otro lado de los Pirineos, y hay un gran miedo ya no solamente en España, sino en todas las monarquías europeas a que la guillotina baje lo que cae el rey de Francia, Luis XVI, bueno, eso puede tener un efecto de contagio a otros países, y esto va a marcar un poco la política interior, sobre todo en España. Fijaos que el miedo que se tiene a esta revolución, que se llegan a cerrar hasta las fronteras, se llega a impedir que los estudiantes salieran a estudiar a Francia, y se produce también una censura de libros, se llega hasta a prohibir la enseñanza del francés durante una época, para que esas influencias de la ideología revolucionaria no traspasen los Pirineos y penetren en España. En 1792 es sustituido el marqués de Floridablanca por el conde de Aranda. Este conde de Aranda va a intentar una aproximación a Francia. Va a estar muy poquito en el poder. Es derrocado y ascenderá el famoso Godoy. El famoso Godoy como asesor, como mano derecha del rey Carlos IV. Siempre se dijo que era amante de la reina, María Luisa de Parma. Pero realmente se convierte Godoy en un válido absoluto del rey, y es el que va a tener el poder real del reino de España. Godoy va a estar dirigiendo los destinos de España desde el año 1792 hasta el año 1808, año del famoso alzamiento en Madrid el 2 de mayo. Siempre tuvo Godoy en contra, por un lado, a los partidarios del rey, a los partidarios del antiguo régimen, a los partidarios del absolutismo monárquico. Los más extremistas estaban en contra de Godoy. Godoy intentó introducir una serie de ideología ilustrada en el gobierno. Pero también tuvo en contra a los simpatizantes de la Revolución. Es decir, la Revolución Francesa había calado, había pasado fronteras, y bueno, estos revolucionarios en potencia, bueno, pues también veían a Godoy como un obstáculo para la realización de sus ideas, ¿no? Bueno, pues en esta época, varias naciones europeas, no solo España, declaran la guerra a Francia, la Francia revolucionaria, la Francia que asustaba por sus métodos y por sus nuevas ideas contra el antiguo régimen, contra las monarquías absolutas. Bueno, se llamó Guerra de la Convención porque la Convención era el principal órgano de gobierno de esa Francia de la Revolución. Bueno, y en esta guerra que se declara Francia, hay una primera fase en la que las tropas españolas obtienen algunas victorias, se entra en territorio francés, pero esos ejércitos revolucionarios con muchísima moral, muy convencidos de lo que querían, bueno, dan la vuelta a los actos bélicos, y los franceses llegan a tomar varias localidades españolas, como entran en Álava, entran en Vizcaya, entran en Guipúzcoa, toman ciudades como Gerona, entran también en Navarra. Es decir, la situación en España se vuelve muy apurada porque se han dado la vuelta a las tornas. De hecho, bueno, la guerra termina y en julio de 1795 se firma la paz de Basilea. Aquí se obliga a España a entrar en alianza con Francia. Una alianza forzada que va a tener una serie de consecuencias que vamos a ver enseguida. Y continuamos con esta introducción histórica, como digo, hoy un poquito más extensa de la cuenta, porque creo que es importante afianzar ya una serie de conceptos. Bueno, la alianza con Francia. La alianza con Francia se produce en 1796. Estamos hablando de un año ya muy para finalizar el siglo XVIII. Se produce el Tratado de San Ildefonso. Godoy, como antes comentábamos, es la mano derecha de Carlos IV, es la persona que va a dirigir prácticamente la política exterior y también interior española durante esta época. Bueno, y se opta con una alianza con Francia que va a suponer un enfrentamiento con Inglaterra. Es decir, o se estaba con uno o se estaba con otro. Eran las dos potencias que dominaban el continente europeo en aquel momento. Como ya comentamos, ya digo, en otros audios anteriores, bueno, pues en este momento, en el que España está en un momento absolutamente caótico en cuanto a las arcas reales, la hacienda está prácticamente agotada, hay malas cosechas, hay epidemias, hay un descontento popular enorme que se va a personalizar en Godoy.
Hay que decir que en este momento es muy complicado para el Estado de España, porque tenemos las dos grandes potencias, Inglaterra y Francia, bueno, pues un poco haciéndonos una presión cada uno por su lado. De alguna manera, al perder la batalla de Trafalgar, que se produce en 1808, España pierde el dominio de los mares, y eso va a provocar, bueno, pues que las provincias americanas se vean desconectadas físicamente con la península, y esto unido a las influencias de los movimientos revolucionarios previamente que sucedieron en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, con la independencia americana y luego con la Revolución Francesa, bueno, pues todas estas corrientes ideológicas van a impregnar las sociedades americanas, que ya digo, unido a esa desconexión con la península debido a, ya digo, a las guerras que en este momento España está manteniendo en Europa y la pérdida de la flota, bueno, pues van a precipitar un poco de alguna manera todos estos movimientos de independencia americanos, que hoy no trataremos en profundidad, pero los trataremos en un programa aparte. De hecho, bueno, es un tema muy importante para entender esta parte de la historia, por eso lo comentaré varias veces, pero ya digo, no vamos a profundizar hoy en detalles sobre la independencia americana, porque nos llevaría tiempo y aparte hay que dedicar un capítulo aparte a este asunto que ya digo, es muy, muy, muy interesante y muy importante. Bueno, pues todo este descontento social, de alguna manera, se va a dirigir, como antes comentábamos, a figura de Godoy. ¿Y quién es el personaje que acaudilla este movimiento contra Godoy tan claro? Bueno, pues es el futuro rey de España, en este momento es príncipe de Asturias, Fernando VII, el que será Fernando VII. El príncipe de Asturias, Fernando, hijo del rey de Carlos IV, es el personaje que entra ahora mismo en escena, a río revuelto, ganancia de pescadores. Aquí Fernando VII, el futuro Fernando VII, es cuando va a intentar aprovecharse de la situación y alcanzar el poder a cualquier precio. En 1808 se produce el motín de Aranjuez y la caída de Godoy, es decir, todo propiciado por Fernando, por el príncipe de Asturias. Cae Godoy y arrastra con él a Carlos IV, que huye a Francia. Mientras, como antes comentamos, su hijo Fernando, el futuro ya Fernando VII, reclama el trono, y estamos en marzo de 1808, es decir, unos meses antes del alzamiento en Madrid el 2 de mayo. Se produce el famoso levantamiento, como digo, el del 2 de mayo, del que podéis, digo, tenéis referencia en el podcast del 2 de mayo, que se habla ampliamente del asunto, por eso hoy no vamos a tocar el tema, creo que más o menos está bastante hablado. Repito, no quiero ser pesado, recomiendo escuchar previamente a este podcast los relacionados con el siglo XIX y XVIII. Bueno, el caso es que, ¿qué ocurre? En Bayona, la localidad francesa muy cerca de la frontera con España, Napoleón reúne a Carlos IV y a su hijo Fernando VII con la idea de, bueno, mediar entre las disputas entre los dos, esas vergonzosas disputas entre Fernando y Carlos IV, realmente, como hemos comentado, para olvidar, pero obliga a los dos a abdicar, entre una serie de argucias, abdican los dos en Napoleón, y este va a ceder el trono de España a su hermano José I, que reinará en España como José I Bonaparte. La característica fundamental del principio del XIX que en España, pues es la guerra de independencia. La guerra de independencia, que la hemos tocado con la batalla de Bailén, tocaremos en capítulos posteriores seguramente, algún capítulo probablemente muy concreto de guerra de independencia, es muy interesante, pues a un sitio de Zaragoza, a un sitio de Gerona, alguna batalla, alguna situación que podemos dedicar un podcast exclusivo para este tema, pero hoy nos limitaremos a dar, bueno, unas pinceladas sobre qué ocurrió durante la guerra de la independencia para ya meternos en el tema que hoy nos ocupa, que son iniciarnos o introducirnos en el siglo XIX. Bueno, pues enseguida hablamos de la guerra de independencia para aclarar un poco los conceptos. Bueno, con la jugarreta de Napoleón y, bueno, evidentemente la permisividad de nuestros monarcas en Bayona, bueno, pues hay una situación de la población española que comentábamos también en el capítulo de Cádiz 1812, en el que coloca a los españoles en una situación, sobre todo a las clases dirigentes, una situación compleja, en una encrucijada, en la cual tienen que elegir entre su conciencia nacional, es decir, apoyar a sus reyes, apoyar a lo que era España, la esencia de España, o acatar lo que era legal, es decir, Carlos IV,
que hace es abdicar de una manera legal en José I Bonaparte. Es legal. O sea, José I Bonaparte, este concepto es muy importante. José I es un rey, que no es un usurpador, de alguna manera, ¿no? Entonces, las clases dirigentes españolas se encuentran ante esa tesitura. Es decir, obedezco la legalidad, es decir, como mis reyes han abdicado en José I, o realmente hago caso a mi conciencia y a ese espíritu nacional, ¿no?, que todo el mundo tiene, y combate a lo que era, evidentemente, el invasor. Bueno, pues esta disyuntiva es la que se trata de manera muy clara en el capítulo, ya digo, en el audio que dedicamos a las Cortes de Cádiz de 1812. Entonces se crean en España, bueno, pues como ya digo, comentamos en el anterior capítulo, una serie de juntas, unas juntas provinciales que intentan autogestionar, ¿no?, el poder en España. Se produce la batalla de Bailén, es una victoria en Bailén importante. Parece ser que la cosa toma buen cariz, pero automáticamente Napoleón viene en persona a España para poner las cosas en su sitio. Y va a comenzar, bueno, pues la guerra de independencia. Que en una primera fase, en la que José Bonaparte y Napoleón pensaban que esto puede ser un camino fácil, un camino de rosas, bueno, se dan cuenta que la resistencia inesperada desbarata todos sus planes. En España entra un ejército de 170.000 soldados. En ese momento había acantonados en España, hablamos de a mediados de 1808. En el mes de junio se produce el primer sitio de Zaragoza, que era muy importante como vía de comunicación para dominar el Valle del Ebro. Zaragoza resistió heroicamente, como todos conocéis, ya digo, algún día podemos tratar este tema de una manera más precisa. Y como antes comentaba, se produce en julio de 1808, se produce la batalla de Bailén, donde los franceses son obligados a retirarse hacia el norte. José Bonaparte abandona Madrid, y con los reyes españoles fuera de España, retenidos por Napoleón, bueno, pues hay que gestionar el país. Los franceses retroceden a la línea del Ebro y, como antes comentaba, enseguida preparan la reconquista del territorio de la península ibérica. Se produce una reacción francesa ante la derrota de Bailén y Napoleón entra en la península haciéndose cargo, de la situación. Se produce la batalla de Somosierra, es decir, Napoleón rompe las líneas españolas y se produce la entrada de Madrid. En ese momento llega a haber en España a cerca de 250.000 de soldados franceses, 250.000 efectivos dirigidos por el propio Napoleón. Fijaos el despliegue que tuvo que realizar y la situación en la península tan dramática, ¿no? Se producirá durante estos momentos el segundo sitio de Zaragoza, en el cual ya Zaragoza va a caer en manos franceses, donde antes se encuentran prácticamente un montón de ruinas. Y solamente, Napoleón ocupa, los franceses ocupan toda la península y solamente va a quedar Cádiz libre de la ocupación, donde, bueno, por circunstancias, las circunstancias de ser la única plaza que queda libre, primero porque estaba muy bien amurallada, está en una situación de estratégica muy fácil de defender, además tenía un aprovisionamiento por mar por parte de la flota inglesa que, como antes hemos comentado, tras Trafalgar tenía superioridad en los mares. Bueno, pues Cádiz queda como ese bastión, ¿no?, de español, donde se va a gestionar, bueno, la famosa Constitución de Cádiz, y donde va a haber ese gobierno paralelo que va a intentar gestionar, bueno, pues los asuntos de España paralelamente a José I Bonaparte. Durante la Guerra de Independencia, bueno, pues se produce la famosa Guerra de Guerrillas, esa guerra popular, ¿no?, de ese pueblo en armas, aunque realmente hubo campañas del ejército regular ayudados por los ingleses que, bueno, como todos también conocéis, la guerrilla ha tenido mucha importancia, se le ha dado mucho bombo, pero no hay que olvidar las campañas del ejército regular español ayudado por los ingleses que se produjeron en la península durante todos estos años. Esto, digamos, es una segunda fase de la Guerra de Independencia. Le estamos viendo muy por encima para hacer esta introducción histórica y llegar hasta donde queremos ubicarnos. Hay otra fase ya la última fase de la Guerra de Independencia, donde Napoleón se vio obligado a retirar de España gran parte de sus tropas para su campaña en Rusia, esa desastrosa campaña en Rusia, y se aprovecha ese momento de esa debilidad francesa para lanzar el ejército hispano-británico, lanzar una última ofensiva que va a culminar con la victoria en la batalla de los Arapiles, muy importante, hablamos de 22 de julio de 1812, ya hemos pasado unos años, que va a marcar el fin del poderío francés definitivamente en la península. En ese repliegue sufren los franceses otra derrota en la batalla de Vitoria, hay otras batallas luego en Irún, en San Marcial, es decir, el ejército francés ya se bate en retirada y va sufriendo derrota tras derrota en su retroceso hacia el territorio francés. De hecho, el ejército español llega a traspasar la frontera de los Pirineos persiguiendo a los franceses en su retirada. Ante esta situación, Napoleón Bonaparte va a restituir la corona de España en la figura de Fernando VII.
De una manera muy general, hemos visto la Guerra de Independencia y qué consecuencias se produjeron a raíz de este conflicto. Incalculable para España, incalculable. Se habla que España perdió aproximadamente el 10% de la población. Se habla de 1 millón de muertos durante estos años de guerra de independencia. Se abandonaron las tierras cultivables. Se destruyeron caminos, se destruyeron puentes, se destruyeron industrias. Es decir, las infraestructuras, las escasas infraestructuras de un país que ya estaba, bueno, como digo, prácticamente en bancarrota, en un momento de declive, son absolutamente incalculables. Si a esto unimos otra vez los movimientos independentistas en América, el no tener flota para controlar aquellos territorios, ni siquiera poder de alguna manera comerciar, aunque éramos aliados de Inglaterra, es decir, Inglaterra se estaba aprovechando de esta situación y España estaba quedando a merced de los acontecimientos de una manera absolutamente dramática. Es decir, esto marca el declive de España como potencia a partir de Trafalgar, pero si vemos todos los hechos que estamos contando de una manera global, entenderemos mejor la situación. No hay que olvidar lo que sufre el patrimonio histórico-artístico de español con los desmanes y con los robos y con los, bueno, que se producen en la retirada de los franceses hacia el norte. Realmente otro tema que es incalculable. ¿Otros efectos sobre la población? Bueno, pues unos efectos que muchos historiadores han dado con mucha importancia, que son efectos psicológicos, efectos morales sobre la población española. Hay que pensar que los actos de barbarie, de crueldad, esos actos de venganza durante la Guerra de Independencia fueron increíbles. Todo esto que refleja Goya en su obra era auténticamente real. Y se produce, bueno, el nacimiento de un nuevo tipo de militar, un nuevo tipo de ejército que va a ser más intervencionista en asuntos de política. Es decir, el militar ha combatido en la Guerra de Independencia, el militar es un poder que tiene gran importancia en el momento, y aquí se produce el cambio de esa institución obediente al rey, a la monarquía, a una institución que va a pasar a influir grandemente en las decisiones y que va a presionar grandemente sobre las instituciones correspondientes. Hay que pensar que la situación tras la Guerra de Independencia, después de las, como antes comentábamos en el programa de las Cortes de Cádiz, se promulga la Constitución de 1812 y Fernando VII regresa a España. Repito, todo esto se habló en el programa de Cádiz, que os animo a que escuchéis. Más que nada, insisto en esto porque alguno puede ponerse a escuchar el programa este de Riego, pero realmente si no se escucha el anterior, pues se pierde gran parte de la perspectiva del problema o la perspectiva de la situación, ¿no? Por eso os insisto muchas veces, por si alguno conecta ese programa de manera suelta, bueno, pues que le recomiendo encarecidamente que escuche antes el previo de Cádiz. Bueno, el caso es que al final de la Guerra de la Independencia se reunieron las Cortes en Cádiz, unas Cortes de claro carácter liberal, esta famosa Constitución llamada la Pepa, porque nació un día de San José. Pero lo fundamental de la Constitución de Cádiz es que la Constitución significa que la forma de gobierno ha cambiado, es decir, esa monarquía absoluta ya se ha visto modificada. El rey ya no es un rey absoluto, sino que hay un parlamento que es más o menos elegido por el pueblo y que se conocerá este nuevo la manera de gobierno como monarquía parlamentaria. Se produce una separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, muy importante, pero todo esto se produce con el rey Fernando VII preso en Francia. No estaba exiliado de una manera voluntaria, o sea, Fernando VII estaba retenido. Bueno, el caso es que con esta situación de cautividad, bueno, pues bueno, aquí en Cádiz se promulgaron muchas cosas, pero el rey no fue partícipe ni evidentemente iba a estar de acuerdo con esa situación constitucional, como veremos ahora mismo, y que es el origen del problema del que vamos a hablar hoy. Repito, una constitución liberal de Cádiz que muy basada en las ideas liberales de esas declaraciones de independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. En esta Corte de Cádiz, como elemento fundamental, se habla de que se proclama la soberanía nacional, muy importante, lo cual esto significa el final del antiguo régimen, de esa monarquía absoluta. Y aquí es donde nacen esos dos grandes grupos, ya que van a ser antagónicos durante mucho tiempo, que es esa facción liberal, esa facción constitucional o constitucionalista, y esa facción absolutista y defensora de los valores del antiguo régimen, de esa monarquía absoluta. Bueno, estas dos facciones son las que se van a encontrar en España y se van a enfrentar durante prácticamente todo el siglo XIX. Hay que decir y repetir que las Cortes de Cádiz nacen como respuesta es un arma para luchar contra los franceses en el momento que están invadiendo España. Es decir, es un poco el motivo que esta gente la empuja a cambiar el orden de las cosas. Y también hay que decir, como hablábamos en el programa de Cádiz, que realmente la clase política, en este momento los liberales que aprueban esa constitución, es una gran minoría. Es decir, el pueblo español estaba prácticamente
era más bien monárquico, es decir, querían a su rey, a Fernando VII le llamaban el deseado, es decir, había un es curiosa esta situación, ¿no? No cala en el pueblo estas ideas liberales, y de hecho cala más, bueno, pues lo que se le cuenta de los púlpitos, lo que las iglesias, es decir, el pueblo español está muy decidido a seguir viviendo con su rey, con sus normas de toda la vida, y ven a estos liberales como un agente un poco exterior, porque vienen muy influenciados por Francia. Supongo que este concepto es muy importante de ver, porque bueno, luego va a tener mucha importancia en el futuro. Es decir, estas ideas que hoy nos pueden parecer lógicas, en aquel momento pues no eran tan lógicas. Repito, el pueblo español, en una gran mayoría, pues no veía con buenos ojos la entrada de estos liberales en los gobiernos, y bueno, y esto va a producir probablemente una falta de apoyo a estas corrientes que, como digo, se va a tener su influencia. Vuelvo a insistir en la importancia de que, paralelamente a todos estos acontecimientos que se producen en Cádiz durante la final de la Guerra de Independencia, estas ideas liberales van a exportarse a América. Es decir, nombro América muchas veces porque es clave para entender esta época. Repito, no vamos a hablar hoy de la independencia americana, pero lo comentaré muchas veces para que tengáis claro la importancia del movimiento de independencia americano paralelo a estas convulsiones que se producen y se van a producir en la península tras la Guerra de Independencia. Y llegamos un poco al final del podcast anterior, que es la introducción histórica que estamos haciendo hoy, y la terminamos un poco comentando que acaba la Guerra de Independencia, Fernando VII es liberado, es reconocido como rey de España por Napoleón, y en marzo de 1814 entra en España. Es recibido como el deseado, es su rey, concepto muy importante para entender muchas cosas de las que van a suceder. Las Cortes ya salen de Cádiz, se trasladan a Madrid y deciden que Fernando VII, como rey de España, rey constitucional, que es lo que se pretende, bueno, pues tiene que jurar la Constitución. Pero Fernando VII llegó a España y lo que hizo fue rodearse de sus consejeros más absolutistas, es decir, con pocas ideas de cambio, pocas ideas de aceptar, ni mucho menos el juramento de la Constitución de Cádiz. Entonces se preparan para volver a la situación anterior, es decir, la idea es acabar con ese movimiento liberal, acabar con la nueva Constitución y reponer al rey en su monarquía absoluta. Bueno, pues aquí digamos que acabamos el capítulo anterior de Cádiz. Y con esto acabamos hoy la introducción histórica del audio. Ya nos metemos ya en el tema que nos ocupa hoy, que es esa situación tras la vuelta de Fernando VII. Se va a producir un sexenio absolutista, es decir, llega desde que va a abarcar de 1814 a 1820, en el cual todas esas ideas constitucionales, todas esas ideas liberales se van a ver abortadas, además de raíz. Y entonces, aquí nos quedamos. Y comenzamos a hablar ya de lo que es el tema de hoy, del pronunciamiento de Rego, de las revoluciones liberales que se van a producir en España durante esta época. Y ya digo, un tema muy interesante que empezamos a tratar ya mismo. Comenzamos con el reinado de la vuelta de Fernando VII a España. Repito, se va a producir lo que se conoció como el sexenio absolutista, es decir, 6 años de vuelta al absolutismo, 6 años en el que se anulan todas las corrientes ideológicas, todos los cambios que se produjeron en Cádiz con la nueva constitución, con la PEPA. Bueno, pues por un poco para ubicarnos, como antes comentábamos, la situación política en España en ese momento era, había una serie de fuerzas que se llamaban progresistas, liberales. Repito, son partidarios de una monarquía parlamentaria, es decir, admiten al rey como cabeza visible, pero sometido a un parlamento, es decir, una monarquía parlamentaria. Bueno, esto es lo que ofrecían los liberales en ese aquel momento, que es rechazado por los absolutistas.
Los liberales estaban compuestos fundamentalmente por viejos ilustrados, esos hombres de la ilustración que hemos hablado en tantos programas anteriormente, que venían ya de tiempos de Carlos III. Todas esas corrientes ilustradas son los que nutren fundamentalmente estas corrientes liberales. Hay muchos reformistas borbónicos, es decir, gente que son monárquicos, pero partidarios de una reforma para abrir miras y abrir campos a esa monarquía tan cerrada. Bueno, pues estas son las fuerzas, digamos, que componen a la ala liberal, de alguna manera, el ala política liberal que en ese momento se mueve en España. Y luego están esas fuerzas absolutistas, esas fuerzas tradicionalistas que para nada quieren cambio, compuestas fundamentalmente por nobleza y clero, que no quieren perder para nada sus privilegios, como es lógico. Pero también aquí aparece el pueblo. El pueblo llano, que antes hemos comentado, ese pueblo que, bueno, que está absorbido por su nacionalismo, mira con malos ojos todo lo que venga de fuera, sobre todo lo francés, lo inglés. Es decir, el pueblo también pasa un poco utilizado, ¿no?, en contra de la Constitución y a veces a favor por los elementos liberales. Es decir, el pueblo, de una manera muy poco formado, un pueblo que bastante tenía con sobrevivir. Bueno, pues es manipulado por unos y por otros en función, bueno, de intereses. Pero bueno, pero fundamentalmente es un poquito ese concepto, que no es el pueblo pobre que se rebela contra la monarquía, contra el poder, ¿no?, sino el pueblo realmente quiere a su rey, quiere seguir con su estatus, pero evidentemente también desea alguna mejora, es decir, desea poderse liberar un poco de esa situación precaria que vive desde hacía muchísimo tiempo. Y aparece, como antes comentábamos, el ejército. El ejército ya aparece como un elemento más del sistema político. Así de claro. Su protagonismo ahora, a partir de ahora, durante todo el siglo XIX, va a ser absolutamente decisivo. Va a haber una abundancia de golpes de Estado o pronunciamientos, luego hablaremos de este concepto. Va a haber conspiraciones, muchas presiones a los gobiernos que, como digo, ahora más tarde tocaremos en breve. Bueno, el caso es que, bueno, vista esta situación, digamos, sociopolítica de la sociedad española cuando vuelve Fernando VII, tras la guerra de independencia, firma un decreto apoyado, bueno, por una serie de generales, por ello ya la importancia del ejército en este momento, presiona a los, bueno, a las fuerzas liberales, al Parlamento español constituido en Cádiz, una serie de presiones en las cuales, bueno, se le dice que no va a aceptar para nada este cambio y que quiere derogar, de hecho deroga la Constitución de 1812 y todos los decretos, y va a legislar para restaurar el absolutismo. Como comentamos en el capítulo anterior, bueno, se entra en Madrid, entra el regocijo de la población, repito, Fernando VII el deseado, el rey que ha estado cautivo, nos hemos liberado de los franceses y bueno, por fin llega el rey de España, ya no solamente en el personalizado en Fernando VII, sino en la figura del rey, la figura de la monarquía, que repito, y bueno, ya sé que soy pesado, pero hay que ver la historia con ojos del momento y no con los ojos de hoy, porque si no, esto no lo vamos a entender nunca. De hecho, fijaos que cuentan que cuando llegó el carruaje de Fernando VII a Madrid, hubo una serie de personajes, me imagino que estaba preparado evidentemente, pero desengancharon los caballos y empezaron a tirar, quitaron las cadenas de los caballos, se las pusieron ellos, las propias cadenas de tiro, y tiraron del carruaje donde iba el rey Fernando VII. Parece ser que al grito de «¡Vivan las cadenas!», es decir, eran felices de estar encadenados a su rey, eran felices de ese vasallaje con su rey, y bueno, aunque nos pueda parecer incomprensible, pero así sucedió. Bueno, pues Fernando VII, feliz, animado por este clima, estos apoyos, bueno, pues se hace fuerte, legisla para reponer la monarquía absoluta y empieza a ordenar, bueno, pues las detenciones de los grupos de liberales, la persecución de los afrancesados famosos que hablamos también en el programa de Cádiz, depuración de esos funcionarios que sirvieron y que colaboraron con José I Bonaparte, es decir, hay una durísima represión que va a obligar al exilio a muchas personas en Francia. Es decir, mucha parte de esa élite administrativa, por decirlo de una manera española, tiene que huir a Francia. Se suprime la libertad de prensa que se inició con la Constitución de Cádiz. Evidentemente se suprime las diputaciones provinciales que hablamos también en el capítulo anterior. Se reponen los antiguos consejos, el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias. Se repone la Inquisición. Todos los privilegios feudales se vuelven a reponer. Las propiedades que se desamortizaron en la Iglesia volvieron, y a la nobleza, volvieron a la propiedad de los antiguos dueños. Y bueno, todas estas medidas evidentemente no contribuyeron para nada a mejorar la situación económica. Es decir, la situación económica también iba a peor. Repito, la guerra de independencia nos dejó ya, si estábamos mal, nos dejó absolutamente arruinados. Sobre todo la destrucción de tierras de cultivo y destrucción de ese escaso tejido industrial que empezaba a haber en España. Muy a la cola o muy con retraso con respecto a otros países europeos. Y esto se agrava con las luchas y las rebeliones y esa guerra civil realmente que hubo en América para conseguir su independencia. Supuso primero una guerra y sobre todo supuso
una pérdida del mercado, del comercio con América, y supuso una pérdida en los ingresos de la hacienda del Estado. Repito que el próximo podcast del siglo XIX que dediquemos, hablaremos sobre la guerra de independencia americana. Pues esta situación hace que, bueno, con la llegada de Fernando VII, la situación se hace, bueno, pues prácticamente insostenible. Es un malestar generalizado, ¿no?, en la población, a todos los niveles, donde esa burguesía española, esa burguesía comercial e industrial, acusaba al rey, acusaba, bueno, a la monarquía de no parar el proceso de independencia en América. Se estaba perdiendo el mercado con América, esto se acusaba a la burguesía al rey. En los campesinos, los trabajadores del campo, se para el proceso de desamortización, es decir, de entrega de tierras, de propiedad de las tierras, con lo cual se vuelve a restaurar, digamos, la dependencia de ese sistema de relación con el noble, de vasallaje con el noble, de esos diezmos, ¿no?, de esos impuestos forzados que se pagaban al noble. Es decir, el campesino pierde toda la ilusión, o pierde toda la posibilidad de ser dueño de sus propias tierras. En el ejército también hay una serie de problemas muy graves. Hay una gran parte del ejército que no va a apoyar a Fernando VII, porque ve que es un ejército que ha luchado, ya digo, luego hablaremos un poco del tema, ha luchado en la guerra de la independencia, ha luchado a veces en guerrillas, ha luchado, bueno, a veces en unas situaciones bastante precarias, se han dejado la piel, y ahora se encuentran con que Fernando VII, cuando vuelve, va a poner en la cúpula, en los lugares de responsabilidad, a militares, bueno, de origen aristocrático. Bueno, esto ya va a crear también un problema, digamos, contra la labor o las decisiones del rey. Bueno, por supuesto, no hay que hablar de que los actores liberales, bueno, ya que no estuvieran de desacuerdo, es que tuvieron que huir a Francia los que pudieron, y se va ya a empezar a larvarse esta dependencia entre liberales y militares para entenderse y, bueno, de alguna manera, pues solucionar el estado de las cosas. Bueno, aquí empieza un poco a moverse el asunto. De alguna manera, tanto los partidarios del sistema liberal como los que están en contra del sistema liberal están de acuerdo en una cosa, y es los dos reconocen el fracaso, todos reconocen que la política de Fernando VII fue un fracaso. Cuando regresa de Francia, la política de Fernando VII es horrible, ya, o sea, no genera ningún aspecto positivo. Se nombraron muchos ministros muy incompetentes, ministros por interés, a dedo, que estaban más interesados en alcanzar cargos, ¿no?, que en solucionar, pues, realmente los problemas del país. La herencia de la guerra de independencia, que dejó el país asolado. Repito, el problema de América, la corrupción, el mal manejo de los fondos. Bueno, todo esto empieza a crear un clima de descontento contra el rey, que, ya digo, va a empezar a fraguar, entra esa unión de ideas liberales con los militares. Bueno, pues aquí empieza un poco el medio de la cuestión. Por verlo de una manera muy muy simple, situación de crisis, situación posbélica, posguerra de independencia, situación con el comercio americano roto, situación con con la vuelta de Fernando VII, que no contentó a nadie. Bueno, y de alguna manera ese intento de esa burguesía de alcanzar poder, con esa comparación con otros países europeos en los que se avanzó tras el periodo napoleónico. Bueno, pues aquí hay un momento en que la gente dice, bueno, hay que moverse. Y ya digo, de alguna manera, con el pueblo un poco al lado, o sea, lo que es lo que antes hemos comentado, el pueblo un poquito de espectador de todos estos acontecimientos, porque aunque en contra de lo que se pueda pensar, y decimos, bueno, para el pueblo llano, campesino y pobre, era una situación a lo mejor de avance, o de posibilidad de avance, la entrada del liberalismo, del constitucionalismo, pues sin embargo no fue así. Realmente el pueblo, bueno, está también muy influenciado, pero digo, por otra serie de ideas mucho más antiguas, y veía a su rey como su rey, y tampoco quería saber más de otros temas. Bueno, es así, ya digo, lo he dicho de una manera muy simple y muy, ya digo, pega un brochazo en el asunto, se puede leer mucho sobre esto y podéis indagar, pero realmente es la situación social en ese momento en España. Pero digo, lo fundamental, situación de crisis, descontento con el rey, y empiezan a enlazar intereses comunes, tanto los movimientos liberales o los elementos liberales, con el ejército, con esa facción del ejército, que también está de acuerdo con la posibilidad de un posible cambio y de suavizar, ¿no?, esa monarquía absoluta que en ese momento que ostenta Fernando VII. Bueno, pues vamos a empezar a hablar del asunto, de estos movimientos liberales y cómo empiezan a fraguar.
Bueno, y como antes comentábamos, bueno, si hay un, bueno, hay un descontento con el, bueno, con cómo está llevando a cabo la política el rey y sus ministros, si esto se produce, ya digo, una crisis económica como en ese momento estaba sucediendo, la deuda pública aumentaba de una manera increíble, había un exceso de funcionarios, había también una recesión económica general en Europa, tampoco hay que olvidarse de ello. Repito, la falta de recursos de América, esa burguesía que empieza a verse diluida, ¿no?, ante esa política que realmente jugaba en su contra. Bueno, pues todo este caldo cultivo va a provocar, bueno, ya hablamos en el capítulo anterior, la aparición de estas sociedades, por ejemplo, la masonería, los masones, en la cual empezaron a militar muchos, bueno, por supuesto, muchos liberales y muchos militares. Esas sociedades secretas, que hablábamos, digo, comentábamos un poquito de pasada en el último podcast, que también se le podía dedicar un tema también a la masonería, evidentemente, porque tiene una gran influencia en esta época y posterior. De momento, bueno, estas sociedades secretas lo que hacían era, bueno, pues aglutinar estos pensamientos liberales en un principio, ¿no?, y aglutinaron tanto a civiles como militares. La idea de los liberales era reponer lo que se consiguió en Cádiz. Había muchos, bueno, muchos absolutistas que querían, que eran moderados o reformistas, que claro, que fueron engañados por Fernando VII, decía, ellos también dieron su apoyo a Fernando VII pensando que a la vuelta de Francia, bueno, pues el rey iba a abrir un poco la mano, iba a dar un giro a su política, hacer una política un poco más abierta y más de cambio. Pero esto tampoco se produjo, con lo cual, hasta dentro de sus propios apoyos, hubo, bueno, muchas dudas. Hay que pensar que se suprimió el derecho a la prensa, se estableció otra vez la censura, es decir, que esa élite intelectual, evidentemente, se vieron afectados por este cambio tan drástico después de lo que se ganó en Cádiz. Bueno, pues como decíamos antes, vamos allá a entrar. Bueno, ya hemos entrado directamente, ya no es que vamos a entrar, ya hemos entrado hace un rato ya en materia. Y vamos a ceñirnos un poco, a explicar un poco, bueno, qué es esto de la influencia de los militares, los pronunciamientos, en fin, todos estos conceptos lo vamos a tocar y vamos a intentar desgranarlos para entender la situación, porque sin ello tampoco entenderíamos la situación, le digo, social y política del momento. Bueno, pues vamos a hablar enseguida de los pronunciamientos. ¿Qué es un pronunciamiento? Que bueno, realmente es como un golpe de Estado, pero realmente esta palabra, como aparece mucho en el libro de historia y la pronunciaremos muchas veces, o la veréis muchas veces cuando leáis, sobre todo durante el siglo temas del siglo XIX, vamos un poquito a hablar qué es un pronunciamiento. Bueno, para reponer esta Constitución de Cádiz de 1812, bueno, todas las sublevaciones militares que se produjeron, que las que vamos a hablar ahora, dentro de un rato, bueno, para reponer la Constitución, se llamaron pronunciamientos. Y era muy importante esta unión de núcleos liberales civiles con militares, bueno, de una ideología similar o con unos objetivos comunes, y en los que aglutinaban un poco estas ideas entre unos y otros eran estas famosas que hemos comentado, estas sociedades secretas, como por ejemplo la masonería. Eran foros, ¿no?, donde la gente se exponían ideas y donde la gente, bueno, llegaba a una serie de acuerdos donde nacían estos pronunciamientos o golpes de Estado o rebeliones militares. Bueno, la definición de pronunciamiento es acto de sublevación militar, muchas veces violenta, con la que un sector de los mandos del ejército persigue conseguir el apoyo de las organizaciones políticas y de la opinión pública para forzar un cambio de gobierno o bien de régimen político. El pronunciamiento militar clásico del siglo XIX se plasmaba en un manifiesto o programa en el que los pronunciados se declaraban portavoces del sentir mayoritario de la sociedad. Tanto progresistas como moderados recurrieron a este procedimiento de los pronunciamientos como lucha política. Bueno, fijaos, estos pronunciamientos, o bueno, realmente opresiones o golpes de Estado, tampoco se puede golpe de Estado, son rebeliones militares que apoyan a una facción civil para conseguir un objetivo como hemos leído ahora mismo. Fijaos, durante el siglo XIX se produjeron en España 35 pronunciamientos militares. 35. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Bueno, y durante este sexenio
absolutista a la llegada de Fernando VII, repito, esta época histórica, esta etapa histórica, que se conoció como sexenio absolutista, se produjo entre 1814, en la llegada de Fernando VII, y 1820, donde se produce el pronunciamiento de Riego, del que hoy vamos a hablar. Bueno, pues estos seis años, repito, es ese sexenio absolutista. Yo creo que lo encontraréis en muchos libros y en muchas, es un concepto histórico realmente propio. Bueno, pues en estos seis años se van a producir diversos pronunciamientos militares. Repito, bajo ese manto de esa sociedad secreta que era la masonería y ese apoyo económico también de esa burguesía descontenta con la situación. Son levantamientos no para derrocar al rey, no. Son levantamientos destinados a cambiar ese sistema de monarquía absoluta por una monarquía liberal, basada un poco en esa monarquía constitucional, esa monarquía parlamentaria, ¿no?, que se creó en Cádiz. Es decir, no se iba a eliminar la figura del rey, ni mucho menos, sino que el rey iba a depender de un parlamento. Muy importante el concepto, es decir, los liberales no buscaban el derrocamiento del rey, buscaban que el rey acatara la constitución y no iba a desaparecer su figura para nada. Bueno, pues estos pronunciamientos, estos levantamientos, fueron siempre con una finalidad política, evidentemente. Y muchas veces el tipo de la graduación de los militares que los llevaban a cabo era una graduación intermedia, no eran grandes mandos o a nivel general, ¿no?, de los ejércitos, sino que eran, muchas veces estaban provocados estos pronunciamientos por mandos de un escalón inferior. Un tema muy importante de estos levantamientos militares es que no tuvieron, antes comentamos, esa repercusión en el pueblo, ese apoyo popular que ellos esperaban, ni mucho menos. Este es un tema curioso y muy importante. Siempre vamos marcando datos que, le digo, lo repito muchas veces, pero creo que es importante quedarnos con este concepto, porque es vital para entender luego, bueno, cómo acaba todo, ¿no? Bueno, pues como te comentábamos, esos militares que van a formar parte de estas sociedades secretas, que se van a enlazar con estas ideas liberales, este ejército es el que surge de las guerrillas. De las guerrillas de la Guerra de la Independencia. Es decir, estos militares, que eran militares profesionales, al desmantelarse el ejército y al verse muchos abocados a huir al campo, ¿no?, para luchar contra los franceses, bueno, pues nace este ejército un poco de estos antiguos guerrilleros, que eran más partidarios de esa monarquía parlamentaria que de esa monarquía absolutista que pretendía Fernando VII. Hay que decir que, como norma general, todos estos pronunciamientos de los que vamos a empezar a hablar ahora mismo, hasta llegar al de Riego, siempre se ha dicho que eran un poco, muy poco preparados, demasiado, a veces un poco ingenuos, improvisados. Un poco, a veces se les ha tachado de idealistas, un poco románticos, ¿no?, esperando que el pueblo les apoyara enseguida. Es decir, un poquito esas ideas de decir, bueno, vamos, estamos luchando por una causa justa, pero realmente no fue así. Los pronunciamientos fracasaron estrepitosamente. Vamos a empezar a hablar ahora mismo de los pronunciamientos que se producen durante el sexenio. Fijaros, es un tema interesante, para un poco hacernos idea de cómo estaba la situación social y política en España en aquel momento. Fijaros lo convulso, bueno, es dramático. Lo que vamos a hablar es dramático. Vamos a hablar de los pronunciamientos, de los golpes militares, de las rebeliones, fomentadas por militares unidos con esas ideas liberales y con personal liberal, que se van a producir durante estos seis años, de 1814, desde la vuelta de Fernando VII, hasta 1820, que se produce el pronunciamiento de Riego. Bueno, pues vamos a desgranarlos de una manera, bueno, más o menos somera, para que os hagáis una idea de cómo estaba la situación y qué hechos se produjeron en aquellos años en España tras la vuelta del rey y del deseado. Enseguida empezamos con ello. Los pronunciamientos durante el sexenio absolutista. Hablamos, el primer pronunciamiento lo lleva a cabo Espoz y Mina en septiembre de 1814. ¿Quién era? Sonará Espoz y Mina como un guerrillero de la Guerra de Independencia. Bueno, pues se llamaba Francisco Espoz y Lundain. Era un navarro que comenzó su actividad guerrillera en Navarra, bueno, pues y empezó a las órdenes de su sobrino. Su sobrino se llamaba Francisco Javier Mina. Bueno, cuando Mina es capturado, que es, repito, sobrino de Francisco Espoz, bueno, Mina es capturado, su sobrino, por los franceses, desde entonces es nombrado jefe de esa partida guerrillera. Une a todos los bandos, los guerrilleros de la zona de Navarra, y adopta el segundo apellido de su sobrino
para seguir un poco con ese prestigio que tenía su sobrino en la guerrilla. Entonces se denomina Espoz y Mina. Francisco Espoz se autodenomina, o se pone como segundo apellido, el de su sobrino, que es Mina. Una curiosidad histórica. Fijaos que este Espoz y Mina llegó a tener entre 1810 y 1813 un ejército de casi 3.000 hombres. Bueno, fue una fuerza militar importantísima que hizo incursiones en Castilla, en Aragón, en Navarra, en Guipúzcoa. Y los franceses no llegaron a poder con él. De hecho, se destinó a un ejército de 30.000 hombres al mando del general francés Reille, para intentar parar las actividades de Espoz y Mina en la zona norte española, ¿no? De manera que la Junta Central fue ascendiendo a este Espoz y Mina directamente de coronel a general, llegar hasta mariscal de campo y jefe de esa brigada que él mandaba en 1812. Es decir, se le dio una graduación militar tras los hechos bélicos que le avalaban, ¿no? A este personaje. Un poco para que veáis quién se rebeló contra el rey Fernando VII, ¿no? Bueno, pues cuando acaba la guerra, en 1814, este Espoz y Mina lo que hace es ponerse de parte de la causa liberal. Y entonces encabeza ya el primer pronunciamiento en Pamplona en 1814. Y proclama la Constitución de 1812, fracasa y tiene que huir a Francia. Esto hablamos, digamos, el primer pronunciamiento se produce en Navarra en 1814, llevado a cabo por este Espoz y Mina, ciudadano guerrillero de la Guerra de Independencia. Otro pronunciamiento, esto ocurre en 1815, un año después. Este lo lleva a cabo Juan Díaz Porlier. También nos sonará. Díaz Porlier era un general español, y fijaros, se le llamaba de manera poco, jocosa, pero de alguna manera sí, se llamaba el Marquesito. Se llamaba el Marquesito porque era un hijo natural y se creía que era hijo del Marqués de la Romana. Díaz Porlier era marino y combatió en la batalla de Trafalgar. Y luego, se tuvo que enrolar en la guerrilla durante la Guerra de Independencia. Eran militares de prestigio, muchos, que claro, al verse desligado de sus unidades, pues echaron al campo, se echaron al monte, a formar la guerrilla y a combatir a los franceses desde la guerrilla. Se calcula que Díaz Porlier tenía, en La Rioja, llegó a tener 3.000 hombres y 500 jinetes. Y esa zona de influencia la extendió a la zona de Asturias, Valladolid y Bilbao. Fijaos, estamos hablando de auténticos ejércitos. La Junta le nombró general y ya combatió como militar regular, con el ejército regular, en la batalla de San Marcial y en la batalla de Vitoria. Bueno, pues Díaz Porlier enseguida empezó a simpatizar con la causa liberal, con la Constitución de Cádiz, y Díaz Porlier fue hecho prisionero por ideas por liberal. Y estuvo detenido en el castillo de San Antón, en La Coruña. Parece que con una excusa salió por un permiso para unas curas o no sé exactamente qué. Parece que huyó y propició el pronunciamiento de La Coruña, el pronunciamiento que se produce el 19 de septiembre de 1815. Automáticamente, después de este alzamiento, se anula, digamos, el poder de Fernando VII y se crean otra vez esas famosas juntas que hablábamos en el capítulo de Cádiz. Este Díaz Porlier es elegido presidente de la Junta de Galicia. Pero más tarde, la presión militar de las tropas que mandaron mandó Fernando VII, parece que fue vencido y fue sometido a un consejo de guerra. Díaz Porlier fue ahorcado en La Coruña en octubre de 1815. Otro pronunciamiento, se le llamó la conspiración del triángulo. Esta ocurrió en 1816, ocurrió en Valencia. Esto que os estoy contando un poco, son datos históricos importantes que probablemente muchos desconozcáis, ¿no? Pero esto se produce, repito, en este sexenio absolutista. Es decir, estos movimientos liberales ayudados por liberales militares son los que van a intentar pronunciarse, van a intentar que Fernando VII admita esa monarquía parlamentaria. Es decir, pero esto es, fijaros qué convulsión social, qué convulsión política y qué momentos tan, tan dramáticos que realmente van un pronunciamiento o golpe de Estado o levantamiento prácticamente anualmente, ¿no? Durante este sexenio. Bueno, pues estamos en 1816. Hablamos de la conspiración del triángulo. Parece que la masonería que había en Valencia, que está dirigida por Vicente Richard, un valenciano. Bueno, pues este pronunciamiento, su objetivo era secuestrar o asesinar a Fernando VII. Fijaos, su intención era hacerlo en una casa de citas para posteriormente, asesinarlo allí o secuestrarlo allí y posteriormente proclamar la Constitución de 1812. En este intento de regicidio, realmente, el asesinato de Fernando VII, ya participaron, o estaban al tanto, estaban Espoz y Mina, estaba al tanto, Rafael del Riego, que del que hablaremos después, también estaba, y por supuesto, Díaz Porlier también, y también el general Lazzi, que posteriormente, ahora hablaremos, hizo un pronunciamiento en Barcelona. Es decir, como veis, hay una gran unidad de políticos liberales, de militares, es decir, hay una idea clara y un objetivo claro de acabar con el estado de las cosas que había propiciado Fernando VII. Bueno, este pronunciamiento estaba absolutamente bien preparado, había, ya os he dicho, todos los personajes que estaban detrás de él,
había involucradas gente hasta de palacio. Bueno, entonces la idea era asesinar al rey Fernando VII cuando fuera a ver, bueno, pues una concubina que tenía preferida en Madrid, en la que era Alcalá, al parecer. Y sucede que hay dos sargentos que están al tanto de los planes y delatan a este Vicente Richard. Es desmantelado, por supuesto, el asesinato, y Vicente Richard es ahorcado en la Plaza de la Cebada de Madrid. Otro intento de pronunciamiento, otro intento de cambio fracasado. Y nos vamos a 1817, por supuesto, en este año también hubo su intento de levantamiento. Él se conoció como el pronunciamiento de Caldetas en Barcelona. Este lo llevó a cabo el general Lacy. También os sonará el nombre del general Lacy. Se llamaba Luis Lacy y Gautier. Nació en Cádiz, pero era hijo de un militar español de origen irlandés. Y el apellido de Gautier también viene por parte de madre, viene también de un origen de militares franceses que militaban en el ejército español. Muy común en la época, como muchas veces hemos comentado, ya digo, en audios anteriores. Este general Lacy participó en la Guerra del Rosellón en 1794. Tuvo un problema de disciplina, no se sabe exactamente qué pasó, pero fue expulsado del ejército temporalmente y fue desterrado a la isla del Hierro. Con esa situación, bueno, en 1803 se alista en el ejército francés. Cuando se entera de lo que ocurre, repito, estamos hablando del general Lacy. Cuando se entera de lo que ocurre en el 2 de mayo en Madrid, en 1808, deserta del ejército francés y vuelve a España, donde, tras varias acciones de la guerra de independencia, pues es nombrado mariscal de campo en 1810. Es decir, la Junta Central le nombra mariscal de campo al general Lacy. Y en 1811 es nombrado capitán general de Cataluña. Luego más tarde fue nombrado también capitán general de Galicia. Y allí en Galicia entra en una logia masónica. Fijaos cómo todo empieza a conectar por el mismo sitio. Se llamaba la Logia Constitucional de la Reunión Española. Es decir, estas sociedades secretas, repito, que aglutinaban todos estos pensamientos, estas ideologías, son las que van a ser el catalizador, ¿no?, de estos movimientos liberales. Donde se juntaban militares, liberales, políticos, civiles. Es decir, había una amalgama de personajes que donde se propiciaba, pues, todos estos pronunciamientos y estas rebeliones. Bueno, pues en 1817, ayudado por Lorenzo Milanes del Boch, lo que hacen es intentar organizar una marcha militar, una toma de Barcelona, para restaurar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Bueno, pues el 4 de abril de 1817, Regimiento de Infantería de Tarragona, acuerdan reunirse en el pueblo de Caldetas, que está más al norte de Barcelona. Hoy es conocido como Caldas de Estrac, el pueblo hoy se conoce con ese nombre, en todos los momentos se le conocía como Caldetas. Bueno, y el plan era reunirse allí y marchar sobre Barcelona al mando del general Lacy y el general Milans del Boch. Bueno, pues ahí había dos compañías, pero que debían de haber sido apoyadas y secundadas por el resto del regimiento de infantería, pero parece que el resto del regimiento no secunda esta acción y se quedan solos. Parece que entre los soldados corrieron rumores de que las autoridades ya conocían el pronunciamiento y que estaba el general Castaños, el famoso general Castaños de la batalla de Belén, bueno, pues estaba al tanto y que iba a ir con un ejército para aplastar el pronunciamiento que se estaba gestando en Barcelona. Esto provoca muchas deserciones y se quedan aislados, tanto Lacy como Milán del Bosch, se quedan aislados en el pueblo de Caldetas, bueno, pues prácticamente con una fuerza muy, muy minoritaria, ¿no? Parece que en un descuido, Lacy es detenido, es decir, sale por donde no debe y una partida de las tropas que se han enviado a aplacar este pronunciamiento lo detienen, mientras su compañero Milans del Boch logra escapar a Francia. El general Lacy fue encerrado en la Ciudadela de Barcelona, se le hizo un consejo de guerra y fue condenado a muerte. La sentencia de muerte de Lacy la firma el general Castaños, que era capitán general de Cataluña, como hemos comentado. Hay que decir que el general Lacy gozaba de mucho prestigio en Barcelona, habían combatido contra los franceses, le conocían de la guerra de independencia, es decir, tenía un prestigio muy grande entre la población en Barcelona, y bueno, y para evitar desórdenes públicos en Barcelona que se podían producir ante la ejecución del general Lacy, se decidió que fuese ejecutado en Mallorca. Así que fue trasladado a Palma de Mallorca y en el castillo de Bellver fue fusilado el día 5 de julio de 1817. Otro pronunciamiento, otro en el año 1817, el pronunciamiento de Juan Van Halen. Este logró huir, tuvo suerte. Dos años después, otro pronunciamiento. El pronunciamiento de San Miguel y Vallador, que se le conoció como la Conjura del Palmar. Este, repito, ocurrió el 8 de julio de 1819. Este San Miguel y Vallador, otro militar de prestigio que combatió en la Guerra de Independencia, bueno, pues se detectó su pertenencia a una logia masónica, que estaba tomando parte en un intento de pronunciamiento que se iba a producir en Andalucía, y fue detenido y encerrado en el castillo de San Sebastián en Cádiz. Otro pronunciamiento, también en el 1819, ya estamos acabando con los pronunciamientos para entrar ya en el pronunciamiento de Riego, que es el que hoy nos trae al programa. Os estoy comentando todo esto
Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos, que vamos un rato hablando y vamos a dar un poquito de aire al programa. Seguimos hablando con los últimos pronunciamientos antes del de Rego. Enseguida seguimos. Bueno, como decía, ya acabamos con los pronunciamientos que se producen durante este sexenio absolutista y hablamos de que se produce en Valencia en enero de 1819. El de Joaquín Vidal, Lis y Calatrava. Este fue un pronunciamiento, una conspiración que estuvo encabezada por el coronel Joaquín Vidal y el propósito era pronunciarse o rebelarse cuando el general Elío fue un general de mucho prestigio que fue, digamos, el que cuando Fernando VII llegó a España, fue el que le propuso la vuelta al absolutismo, es decir, el general que le dio la fuerza de sus tropas, la fuerza militar para forzar la vuelta del absolutismo monárquico en contra de la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, pues este general Elío parece que iba a ir a una obra teatral en Valencia y iban a aprovechar cuando él estuviera en el teatro metido para alzarse, detenerle y levantarse en armas contra el poder de Fernando VII. Bueno, pues esta situación se aborta porque en esos días que este general iba a ir a Valencia muere la mujer de Fernando VII, Isabel de Braganza. Entonces se suspendió la función y no fue el general a Valencia. Entonces los pronunciados, los rebeldes, y cambiaron los planes. ¿Qué pasó en este impasse? Pues que el general Elío se enteró de esta trama y automáticamente alguien se rajó y el general Elío arrestó personalmente al coronel Vidal, que fue condenado a muerte y ejecutado al lado de los partícipes en esta rebelión, que eran Félix Bertrán de Lis y Diego María Calatrava. Fueron condenados a muerte, como digo, y ejecutados el 22 de enero de 1819. Pero fijaos todo lo que se produce durante el sexenio absolutista de Fernando VII, todo el descontento creado en el social, los militares se aunan con estos movimientos liberales, y fijaos el dramatismo de la situación en estos años, ¿no? Recién acabada la guerra de la independencia y recién reinstaurada la monarquía absoluta en España, con Fernando VII. Como hemos visto, y lo hemos comprobado, todos los pronunciamientos fueron descubiertos, fueron anulados, fueron abortados. No hubo una respuesta popular de apoyo a estos movimientos para nada. Todos los organizadores fueron apresados y la inmensa mayoría ejecutados. Y ya digo, por lo que historiadores hablan, se habla de que fueron movimientos montados de una manera muy precaria, un poco idealista, sin organización, sin... Entonces, ya digo, todos fueron conducidos al fracaso y a la muerte en su mayoría de sus organizadores. Pero algo estaba sucediendo porque no era normal que en tan corto espacio de tiempo hubiera tantos intentos, incluso intentos de regicidios, de asesinatos del rey y de rebeliones. Algunos llegaron a fraguar, el de Galicia llegó a fraguar, hubo rebeliones militares que realmente llegaron a producirse, aunque luego fueron eliminadas, ¿no? Pero la oportunidad del pronunciamiento exitoso iba a llegar en 1820, del que vamos a hablar enseguida. El pronunciamiento de Riego, que ocurrió en Cabeza de San Juan, en Sevilla, en el pueblo de Cabeza de San Juan, en Sevilla, en el año 1820, y que da título al programa de hoy, que digo, un poco un pretexto para hablar de esta época y centrarnos en el caso del pronunciamiento de Riego. Bueno, pues vamos a hablar de él enseguida. Y antes de continuar, vuelvo a repetir, toda esta situación que hemos hablado ahora mismo, de esa convulsión enorme social,
Después de una guerra de independencia que dejó el país diezmado, un 10% de la población desapareció, la economía cero, y no me canso de repetir, la independencia americana en marcha. Los movimientos independentistas en América en marcha, repito, lo voy recordando de vez en cuando para que ubiquemos la situación, repito, hablaremos de ello en otro programa. Bueno, como decía, vamos a hablar ya del pronunciamiento de Riego. El pronunciamiento que como veremos, llegó a buen puerto. Fijaos que hemos hablado que prácticamente casi cada año del sexenio que hemos hablado, el sexenio absolutista, se produjo un pronunciamiento. Es decir, la inquietud en los sectores políticos sociales del país era evidente. O sea, el descontento con la política de Fernando VII era una obviedad. Lo que pasa es que llama la atención que surgieran nuevos intentos cuando todos acababan en los patíbulos. Es decir, realmente es muy curioso cómo se seguía intentando de una manera muy precaria, muy idealista y muy, bueno, de una manera poco organizada y muy improvisada, que los militares siguieran intentando pronunciarse contra el rey cuando acababan todos en la horca o fusilados. Es decir, no deja de ser curioso esta insistencia, ¿no?, con tan pocos medios y con tan poca con tan poca organización. Pero bueno, así fue. Bueno, hacía falta un golpe, un pronunciamiento que claramente tuviera una fuerza y una consistencia lo suficientemente fuerte como para hacer desistir al rey de sus intenciones. ¿Y cuándo se produce esta ocasión? Bueno, pues fijaos, se organizó ante la famosa rebelión o guerra civil en América, se organizó un ejército para ir para allá y restablecer la situación. Un ejército enorme, un ejército que se estima en cerca de 20.000 soldados, un ejército que para la época era un super ejército. Bueno, pues este ejército se empieza a acantonar en la zona sur de España, en la zona de Cádiz, para ser embarcado en un momento determinado, la zona de Cádiz, San Fernando. Era un ejército con poca moral porque iban con miedo a ir a América, sabían que allí se estaban produciendo auténticas matanzas, incluso los oficiales tampoco eran muy partidarios de ese viaje. Es decir, la moral de ese ejército era muy baja, cosa importante para ver lo que va a ocurrir. Y cuando este Rafael de Riego, que es el personaje del que estamos hablando hoy, va a propiciar o va a proponer este pronunciamiento, este levantamiento, esta rebelión de las tropas, realmente no está mal visto porque los iba a liberar de ir a América. Es decir, el soldado que más le daba, yo casi prefiero quedarme aquí, tengo más posibilidades de sobrevivir y me evito un viaje que probablemente a ninguna parte, ¿no? Antes prefiero seguir a estos liberales o a estos pronunciados, ¿no?, como le estamos llamando. Bueno, todo esto, este ambiente de rebelión entre la tropa y en la oficialidad, está muy propiciado y explotado otra vez por la masonería, por estas sociedades secretas, repito, claves en estos movimientos de principios del 19 y posteriores. Repito, a veces un día podemos tratar un poco a la masonería en un capítulo aparte o un apartado un poquito. Hoy va a ser un podcast más extenso, entonces no va a dar tiempo a hablar de ello, pero ya digo, durante el siglo XIX un día tocaremos la masonería cuando quede un poquito más de tiempo. Pero estos movimientos de la masonería, de estas sociedades secretas, tenían, en este ejército expedicionario, esta expedición que se mandaba a América tan numerosa, una tropa ideal, primero porque no querían ir, y eran un instrumento para intentar definitivamente un pronunciamiento que fuera exitoso. Ahora digo, un 20.000 soldados en ese momento en un ejército que era difícil de parar. Hubo un primer intento de pronunciamiento en julio de 1819. Esto lo llevó, parece que el conde de la Bisbal, que era uno de los mandos de este ejército y que estaba enterado del pronunciamiento y que era partidario de la rebelión, parece que a última hora no lo ve claro y aborta el pronunciamiento. Pero lo aborta, digamos, de alguna manera por miedo y de hecho parece que toma alguna medida contra alguno de los supuestos sublevados. Fijaos un poco el cambio de chaqueta de este personaje. Pero bueno, de hecho, esto sucede. Hay dudas, es decir, fijaos, antes hablábamos, es que hasta ahora todos los pronunciamientos han acabado con sus jefes, ¿no?, con sus responsables en la horca o en el paredón. O sea, que evidentemente ya la cosa era para pensársela. Pero ocurre, que aunque este golpe es abortado, los supuestos conspiradores, los que son detenidos, tal, parece que, la represión no es tal, es una represión blanda, parece que la cosa no va a mayores, y entonces fomenta, un segundo intento, con las mismas tropas y con la misma situación. Lo único que había que encontrar una persona, que fuera el caudillo que llevara a esta gente a la sublevación. Parece ser que todo es propiciado, hay una epidemia en San Fernando, en Cádiz, que hace que el ejército que estaba ya acantonado para embarcar hacia América es dispersado, es sacado a diversas poblaciones, no se embarca, y este es el punto en el que se decide para efectuar la rebelión o efectuar el pronunciamiento. Así que el 1 de enero de 1820, el comandante Rafael del Riego proclama
la Constitución de 1812 en Cabezas de San Juan, un pueblo de Sevilla. Bueno, pues este Riego, ¿quién era este Riego, no? Que ya se decide por fin a pronunciarse como uno más de todos los que han venido anteriormente a él. Bueno, intenta el enésimo pronunciamiento, y como digo, tendrá éxito. Y bueno, digo, pues, evidentemente con una gran cantidad de tropas y una situación un poco más favorable. Bueno, ¿quién era Rafael del Riego? Bueno, pues Rafael del Riego era un asturiano, una familia acomodada asturiana. Se gradúa en Leyes y Cánones en la Universidad de Oviedo en 1807. Es decir, que no tiene un origen militar de juventud o como muchos otros militares que hemos estudiado en estos podcasts. Rafael del Riego era un estudiante, en principio, digo, se graduó en Leyes y Cánones, que imagino sería un tipo de estudios de la época. Pero cuando acaba de estudiar se traslada a Madrid y se alista en la Guardia de Corps. Ese es el enlace con la milicia. Se alista en la Guardia de Corps, no se sabe por qué, pero le toca vivir la invasión francesa de España en 1808. Algún problema tuvo que tener porque el general Murat le hace prisionero y le envía al Escorial, desde donde logra escapar, va a Asturias, y allí estaba su padre, que había sido nombrado miembro de la Junta Suprema de Asturias. Y acude Rafael del Riego con su padre a Asturias. Sigue siendo militar y durante la Guerra de la Independencia, cuando empieza la Guerra de la Independencia, al principio, en agosto de 1808, es ascendido a capitán y servía en la división del general Acevedo. Este general Acevedo le nombró su ayudante. Parece que en noviembre tomó parte de la batalla de Espinosa de los Monteros en Burgos, donde se sufrió una gran derrota, y fue hecho prisionero el 13 de noviembre de 1808 y deportado a Francia, donde va a ser muy influido, según cuentan sus biógrafos, por las ideas liberales más radicales de la Revolución Francesa, el liberalismo más extremo. Bueno, esto lo recibe, estas ideas las recibe, estando prisionero en Francia. Es liberado, no a mucho tardar, y entra en contacto directo ya con la masonería francesa. Viajó a Inglaterra, viajó a Alemania, y en el 14, una vez acabada la guerra, retornó a España y se reincorporó al ejército con el grado de teniente coronel. Bueno, si fijáis, la historia militar de Rafael del Riego, pues no es que sea la del, ¿cómo diría?, la del Capitán Trueno, ni mucho menos, ¿eh? Este cuento es bastante, bastante suave para los personajes que hemos tratado aquí en cantidad de audios, ¿no? Bueno, pues estuvo durante los exenios absolutistas, pues estuvo muy integrado en las sociedades secretas, en la masonería fundamentalmente, y estuvo siempre conspirando con otros liberales, como hemos visto antes, que tomó parte en alguna conspiración anterior para restaurar la Constitución de Cádiz de 1812. Y llegó el momento de, bueno, que hemos hablado antes, cuando este ejército que está acantonado en Andalucía para ir a América a combatir la sublevación, bueno, es cuando decide con otros militares, bueno, pues dar ese golpe de pronunciarse, es rebelarse contra Fernando VII. Bueno, este es el personaje Rafael del Riego. Que hay un catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Sevilla que cayó en mis manos un artículo hace poco en el que este catedrático de historia desmitifica a Rafael del Riego. Porque evidentemente Rafael del Riego ha sido cualquier foro de historia, de tal, se le habla como ese militar español, liberal, que luchaban por la libertad, que nadie lo discute. Pero este catedrático y más historiadores, he visto esta teoría, que quiere desmitificar esa imagen de Rafael del Riego. Y él dice que era un militar muy poco conocido, un militar que es, bueno, que tampoco tuvo una relevancia grande en campaña, que lo que hemos comentado antes nosotros, y bueno, y que se convirtió en un mito de la lucha por la libertad, y que es un mito que se ha asumido hasta nuestros días. Es decir, que hay un fervor con Rafael del Riego y una militancia sin fisuras, ¿no?, con este personaje. Habla de que, bueno, de que primero que el pronunciamiento de Riego propició o aceleró esa rebelión de las tropas que iban a sofocar la rebelión americana. Primero, aceleró el movimiento independentista en América. Eso es obvio, porque un ejército de 20.000 hombres en aquella época era grande, como luego comentaremos. Y si gozó de popularidad entre los soldados y familia de los soldados, es porque les evitó ir a América. Muy importante. O sea, ese seguimiento que tuvo Rafael del Riego de su tropa vino propiciado no por las ideas liberales, no por la ansia de restaurar la Constitución de Cádiz, sino porque aquella gente se libraba de ir a América. Esto es lo que habla este historiador, dice textualmente este historiador, dice: Riego triunfó no por el impulso arrollador de las ideas constitucionales, sino por el temor a embarcarse a América. Incluso deja traducir que el temor a ir a América también lo tenía él. O sea, no solamente las tropas, sino que él tampoco estaba muy seducido con esa campaña en tierras americanas. Personajes de la época hablaban textualmente, escrito que se han encontrado, decían, la gran repugnancia a embarcarse predispuso los ánimos de gente ruda en quienes no podía haber opiniones políticas a favor del levantamiento. Es decir, si no hubiera habido
escabullirse del viaje a América, la gente no se hubiera levantado. De hecho, se cita una carta del propio Rafael de Riego a su hermano Miguel, que se escribió a finales de 1819, una semana antes del pronunciamiento en Cabeza de San Juan, en el que le dice, bueno, le cuenta a su hermano su estado de preocupación ante la inminencia del embarque a América. Esto lo dice Rafael de Riego textualmente. En las arengas que da Riego a las tropas en Cabeza de San Juan, les dice a los soldados, le dice que no solamente iban a ser alejados de su patria en buques podridos, bueno, estos buques son los que algún día comentamos, creo que fue en Trafalgar, no sé, no recuerdo en qué audio, son unos buques que compró Fernando VII al zar de Rusia, unos barcos, unos navíos de guerra que están absolutamente podridos, pero literalmente podridos, en uno de los casos de corrupción más deleznable de la historia de España, sin duda, estos barcos que se compraron a Rusia para reponer un poco la flota española y poder, bueno, poder mandar tropas a América, bueno, pues ya digo. Bueno, si es que realmente tocando a Fernando VII nos encontramos con... En fin, vamos a dejarlo. Bueno, hay muchos historiadores que ven, que critican este levantamiento de las tropas que iban a América. De hecho, bueno, América se ha celebrado. Es decir, este es un ejército muy numeroso. 20.000 soldados, repito, eran muchos soldados en aquella época. Y podían haber cambiado el cariz. Evidentemente, no digo que se hubiera evitado la independencia americana, pero sí que la historia hubiera cambiado de una manera probablemente más que importante. Entonces, muchas veces se ha criticado a este levantamiento, en concreto a Riego, cuando dice, algún historiador ha dicho, Riego fue convertido en un héroe patrio por los liberales cuando desde el punto de vista de la razón del Estado era reo de alta traición. Bueno, yo os voy a leer un poco lo que les lee Riego a sus soldados en Cabeza de San Juan. Textualmente, les dice, soldados, yo no podía consentir como jefe vuestro que se os alejase de vuestra patria en unos buques podridos para llevaros a hacer una guerra injusta al Nuevo Mundo, ni que se os compeliese a abandonar vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y la opresión. Un rey absoluto, a su antojo y albedrío, les impone contribuciones y gabelas que no puede soportar. Los veja, los oprime y, por último, como colmo de desgracias, os arrebata a vosotros, sus caros hijos, para sacrificaros a su orgullo y ambición. Sí, a vosotros os arrebatan el paterno seno para que en lejanos y opuestos climas vayáis a sostener una guerra inútil, que podría fácilmente terminarse con solo reintegrar sus derechos a la nación española. La Constitución, sí, la Constitución basta para apaciguar a nuestros hermanos de América. Este es el manifiesto de Riego que hace 1820. Esto es como muchos casos de estos personajes, ¿no?, que luego fueron a la Revolución Americana, como San Martín. El general San Martín, bueno, pues hay historiadores que es un héroe, es un patriota, y otros es un traidor, ¿no? En Riego ocurre prácticamente lo mismo. Hay historiadores que le tratan, bueno, como un liberal, un defensor de las libertades, y otros le tratan como un traidor, y que hizo daño a la... Bueno, a lo mejor en el centro está la verdad, ¿no? Está lo real, ¿no? ¿Cuáles eran las intenciones de Riego? Evidentemente era un liberal convencido. De hecho, su formación había sido esa, había ejercido todas las influencias de sobre todo francesas, y era un defensor de esa Constitución de Cádiz, evidentemente convencido, no se puede negar. Pero la otra parte es cómo consigue esos objetivos, es decir, con un alejamiento de unas tropas que iban a sofocar una rebelión. Aparte, bueno, de esas sospechas de que pudo ser, más bien, había un poquito de miedo, ¿no?, en eso de embarcarse hacia América, y aprovechó este miedo de esa tropa para convencerla para pronunciarse. Bueno, lo dejo el tema ahí, y que cada uno, bueno, que lea y que se documente lo que crea oportuno. Pero bueno, más o menos, al margen del personaje, que tiene importancia realmente relativa, realmente lo que tiene importancia es la época, la convulsión de la época, ¿no? Es un movimiento liberal, ese Fernando VII obcecado en mantener la monarquía absoluta. Aparte, que Fernando VII, evidentemente, ya no solamente que sea el que vale como monarca, sino como persona. Es decir, vale, puede ser un monarca, puede tener sus derechos e intentar mantener sus privilegios. Bien, se puede entender. Pero es que el personaje de Fernando VII, como ya hemos hablado muchas veces, es de lo más vergonzante que ha tenido la historia de España, con mucha diferencia. Y origen de muchos de nuestros males, y origen de una decadencia durante el siglo XIX que es absolutamente demoledora. Evidentemente él no fue solo, la sociedad española también propició. Fijaros que hemos hablado muchas veces que hasta el mismo pueblo tampoco estaba muy convencido de liberarse de ese vasallaje con su rey, ¿no?, de esa monarquía absoluta. Tampoco admitió muy bien la entrada de las ideas liberales en la sociedad. Es decir, que una sociedad tan compleja, que hablarlo aquí un poco es, siempre digo, abrir la puerta a ese tema, que, oye, que cada uno se interesa, y tenéis muchas obras sobre el tema, tenéis muchos autores, historiadores que han escrito sobre el asunto, y os recomiendo que leáis, porque, repito, el siglo XIX es origen de muchas de las situaciones que tenemos actualmente. Ahora seguimos hablando un poco de Riego, y ya de este pronunciamiento y de las consecuencias. Enseguida volvemos.
Pues sí, seguimos hablando del golpe de, o del pronunciamiento de Rafael del Riego. Bueno, hablamos de la cantidad de tropas que había en Andalucía preparadas para ir a América. Bueno, pues fijaos que hemos dicho que eran muchísimos soldados, 20.000 soldados eran muchísimos. Fijaos que el ejército realista, el ejército, digamos, español que había en Perú en aquel momento eran 7.000 hombres para cubrir todo el virreinato de Perú, que era un virreinato enorme. 7.000 hombres. Bueno, iban a ir 20.000 para allá. Fijaos que el ejército de San Martín, el ejército independentista de General San Martín, tenía menos de 5.000 hombres. Así que esta expedición, para de haber llegado a América, que iba al mando del conde de Calderón, no sabemos qué hubiera pasado, pero bueno, en principio, de una manera objetiva, bueno, pues es un acto que evitó el aplacar, sofocar en un primer momento aquella rebelión en América. Bueno, vale, se produce el pronunciamiento, ¿y qué ocurre? ¿Qué reacciones hay en la corona? ¿Qué relaciones se producen en el Palacio Real? ¿No? ¿Qué hace Fernando VII y sus ministros ante esta nueva rebelión? Repito, es que había habido tantas que era una más. Era una más. O por lo menos ellos interpretaron que fue una más. Bueno, pues los sublevados permanecieron allí esperando que llegara un ejército. Parece que se mandó unas tropas enviadas desde Madrid al mando del general Freire. Bueno, pues esta columna no llegó ni a acercarse a Andalucía. Se empezó a diluir ese inicio de su elevación, porque realmente, evidentemente, ya digo, los motivos no eran para nada claramente proliberales ni pro-constitución, sino que eran pro no embarcarme a América, un poco en el sentido de la tropa, es decir, que es la que al final va a mandar, que es la masa. Bueno, pues esta gente empieza a diluirse, empiezan a repartirse por diversas localidades andaluzas. Parece que hay un momento de improvisación, como ha pasado en los anteriores pronunciamientos, y no se llega a producirse ningún choque armado entre el ejército de Riego, de la columna de Riego, con este supuesto ejército que venía desde el centro para aplacar el pronunciamiento. Bueno, pues se les dejó estar. No se entiende muy bien cómo se permitió o cómo se les dio esa poca importancia. Cabe entender que a lo mejor anteriores pronunciamientos habían sido sofocados de una manera sencilla y no se le dio demasiada importancia. No fueron sofocados, pero tampoco, antes comentábamos, tampoco encontró el apoyo en la población que se esperaba. Entonces, bueno, pues empezaron a buscar ya refugio en las montañas de Extremadura. O sea, el ejército de Riego empezó a buscar como un poco como prófugos, de una manera, empezaron a refugiarse en Extremadura y dijeron, bueno, esto no ha triunfado, aquí nadie viene, nadie nos dice, o sea, nadie nos apoya. Es decir, fijaos la situación tan... todo de improvisación, si os fijáis. Esto es un poco de opereta, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende que el Estado, que la monarquía no consiguiese reprimir esta sublevación y les dejara acampar por ahí, ¿no?, a sus anchas? Entonces, siempre se ha hablado de que este pronunciamiento de Riego no fue tanto un éxito de los pronunciados o los sublevados, sino como un poco la pasividad del poder central, de alguna manera, ¿no? Se dejó a esta gente que no se sofocó, y se le dejó pasarse por Andalucía, se le dejó moverse por toda Andalucía de una manera libre y sin ningún tipo de problema. Fijaos que, claro, dio más miedo en Europa, porque estas noticias llegaron prácticamente a toda Europa, a las cortes europeas, dijeron, se sabía que hay un ejército de 20.000 soldados que se ha sublevado en Andalucía y que estaban sin sofocar, o sea, que estaban por los pueblos andaluces. Entonces parece que llegó hasta a preocupar más la sublevación en Europa que en la propia monarquía española. Fijaos si esto es una situación caótica, contradictoria, bien, todo lo que hablemos es poco. Es todo siglo XIX puros, y todas estas actitudes de unos y de otros pues un poco marcan el devenir de España, ¿no?, durante los años siguientes. Un devenir dramático, como iremos viendo en programas posteriores. Pero bueno, vamos a seguir con este, que es el que hoy nos ocupa. Se habla también de que, bueno, había una poca confianza en el ejército que se iba a mandar a aplacar a los sublevados. O sea, repito, era un ejército muy numeroso. Se confía poco en las tropas que pueden ir a sofocar la rebelión, que se podían convertir en rebeldes, o al revés, los rebeldes unirse al ejército realista si realmente en un momento dado, bueno, las operaciones militares van mal. O sea, había tan poca convicción un poco en lo que, sobre todo en las tropas, ¿no?, y tantas dudas incluso en los mandos militares, que repetimos, mandos militares muy indecisos, muchos combatientes de la guerra de independencia. Era una indefinición grande realmente, con lo cual la situación la complicaba mucho más. El propio general Freire, que fue el que fue enviado a sofocar a la rebelión, tampoco actuó con diligencia y con decisión en ningún momento. Incluso fijaos como el único general, antes comentaba, el general de Lío, que era un poco el hombre fuerte de Fernando VII, el general que le apoyó, el general que tenía un poco las ideas más claras, parece que se ofreció a viajar a Andalucía con un ejército, a moverse hacia allí, a movilizarse hacia Andalucía, y parece que se le rechazó la propuesta. Es decir, que a lo mejor el único general que hubiera tenido las ideas claras, no fue admitida su idea de ir hacia el sur. Había una gran indefinición entre los mandos militares, porque ya digo, los precedentes pues eran los que eran, ¿no?, de pronunciamientos todos fracasados. Es decir, un impasse de duda, y que veremos ahora cómo acaba.
Se habla que, bueno, que la gran parte del triunfo, del motivo del triunfo de este levantamiento de Riego fue el silencio que se guardó sobre lo que estaba pasando en Andalucía, propiciado mucho por la falta de prensa que había sido prohibida con la vuelta de Fernando VII. Es decir, los rumores, la falta de noticias reales de lo que pasaba en Andalucía, pues propició que los rumores fueran creciendo y que llegaran rumores de un levantamiento fuerte y triunfante en Andalucía, llegaran a Galicia noticias, que eran simplemente rumores. Bueno, pues se va a producir, a raíz de estos rumores que dan de este pronunciamiento exitoso, estas noticias se amplían, se amplifican y llegan a otros lugares de España donde realmente se va a fraguar este pronunciamiento. El factor decisivo del éxito de Riego fue esa ola de levantamientos que a partir del mes de febrero se va a producir en varios puntos de la península. Realmente la monarquía había perdido un precioso tiempo en sofocar el foco que se había levantado en Cádiz. Esto fue lo que espoleó en otro lugar de España, bueno, a estas rebeliones, porque evidentemente el gobierno había demostrado una ineficacia absoluta, había demostrado una pasividad fuera de lo común, y entonces, bueno, esto fue un ánimo para todos los liberales que en el resto de España querían volver a la Constitución de 1812. Por supuesto, no olvidamos las sociedades secretas fundamentales para hilvanar todas estas ideologías. Tampoco hay que olvidar que se recibió un apoyo del exterior de todos los exiliados, sobre todo en Francia, aunque realmente el apoyo de esta gente vino después, cuando los pronunciamientos ya habían triunfado. Bueno, como decimos, el primer lugar donde se apoya el pronunciamiento de Riego es en Galicia. El 21 de febrero se proclama la Constitución en La Coruña, y prácticamente al día siguiente le sigue el Ferrol y Vigo. Entonces el gobierno es cuando se da cuenta de cómo está la situación. Evidentemente es una reacción absolutamente tardía, es una de las cosas que realmente no se puede entender muy bien, pero se publica en la Gaceta de Madrid el 4 de marzo un decreto en el que, digamos, se reconocen, bueno, los males que aquejan al país, bueno, todas las dificultades que se están sucediendo. Se dejaba entrever que iba a haber reformas y que, bueno, y que había posibilidad de realizarlas efectivamente, bueno, de una manera en contraposición a estos movimientos que se estaban produciendo prácticamente en toda España. Pero ya era tarde. A Galicia siguieron Zaragoza el 5 de marzo, Barcelona el 10 de marzo y Pamplona el 11. El conde de la Bisbal, el que os acordáis que en Cádiz se echó para atrás en un momento determinado, el 4 de marzo, al mando de todo el ejército que tenía que formarse en la zona de Castilla-La Mancha para ir contra los insurgentes, proclama también la Constitución. Y el golpe definitivo para el rey Fernando VII es cuando la propia Guardia Real también se le pone en contra, y hay indicios de que puede sumarse, bueno, a este pronunciamiento que se está produciendo prácticamente en toda España. Realmente ese fue el golpe definitivo para el rey Fernando VII, y donde realmente no perdió todos los apoyos posibles. Automáticamente, en todos los lugares donde se proclama la Constitución, se vuelven a formar estas juntas, de las que ya hablamos en el programa anterior de Cádiz, unas juntas de gobierno provinciales, que asumen el poder, bueno, en espera de que se constituyeran las nuevas autoridades constitucionales. Y como siempre, el pueblo muy pasivo, tanto para un lado como para otro. Hubo una pasividad, no, tampoco apoyó a su rey, como antes hablábamos, una persona que la gente quería mucho a su rey, tampoco hubo un apoyo, no hubo un apoyo prácticamente a nadie. El pueblo fue un elemento bastante pasivo, cosa que siempre ha chocado mucho, a la mayoría de los historiadores que han analizado este periodo. Siempre ha sido un elemento chocante de alguna manera, ¿no? Todas las medidas que se intentaron realizar en estos días ya fueron absolutamente insuficientes e inútiles para salvar la situación del rey. Lo que se demuestra es que evidentemente el rey Fernando VII nunca hubiera accedido a este proceso constitucional si no hubiera sido por la fuerza. Eso es una obviedad. A ese decreto que se produce el 3 de marzo siguió un decreto del día 6 en el que se ordenaba celebrar cortes. Y el día siguiente, otro decreto, el 7 de marzo, en el que el rey se decidía a jurar la Constitución de 1812 y a convocar cortes con arreglo a dicha Constitución. El rey Fernando VII parece que en último momento, bueno, pues consulta a sus generales de más confianza a ver qué posibilidades hay, bueno, de aplacar este movimiento de alguna manera, y le comunican que, bueno,
que no aseguran para nada que se pueda contar con las tropas ni con las guarniciones, sobre todo de Madrid, con lo cual, repito, el rey ya absolutamente se ve abocado a claudicar. A partir del 8 de marzo, en Madrid, se conoce, bueno, el decreto de jura de constitución del rey Fernando VII, y parece ser que, bueno, que el júbilo se apodera de las calles de Madrid, y el día 9 se produce alguna manifestación y parte de los manifestantes llegan hasta a las entradas del Palacio Real con la intención de exigir al rey Fernando VII que cumpla este decreto que ha promulgado días antes, en el cual se comprometía a jurar la Constitución. Automáticamente el rey, con un miedo exacerbado, evidentemente, siempre lo recuerdo, el fantasma de la Revolución Francesa, el fantasma de la guillotina. La guillotina planeaba sobre no solamente sobre el rey Fernando VII, sino sobre cualquier monarca absoluto que había en Europa en aquella época. Pues bueno, en este caso Fernando VII lo que hace es aceptar oficialmente el triunfo de este levantamiento, de esta revolución. Y también es cierto que, bueno, los miembros de estas juntas, bueno, pues en principio fue un, imaginaos, un poco caótico todo pilló un poco de sorpresa a todo el mundo, pero todo sucedió, parece ser, con el respaldo ya de los militares, sobre todo del ejército, el llamado ejército del centro, que fue el que dio, bueno, seguridad a estas nuevas autoridades que se preparaban para entrar en escena. Aquí hay un elemento importante, y es que en este momento todo esto se produce con legitimidad, puesto que el rey es el que se ha comprometido a jurar la Constitución. Las cosas se han producido de una manera más o menos sensata. Más o menos sensata dentro de lo que es, pues, un pronunciamiento y practicando lo que es un golpe de Estado realmente, ¿no? Bueno, pues hasta que llega un poco lo que es el pronunciamiento de Riego en sí, cómo se suceden los hechos. Hemos narrado, ya digo, siempre digo, más o menos por encima la situación, para que tengáis una idea bastante general del asunto. Y entonces, como te comentábamos, desde 1814 a 1820 son 6 años que se conocen como el sexenio absolutista, la vuelta de Fernando VII, y ahora comenzamos en otro periodo que la historia lo conocerá como el trienio liberal. Trienio liberal que va a durar hasta 1823, 3 años. Bueno, por este trienio de dominio liberal, de constitución o de monarquía constitucional, vamos a hablar enseguida. Bueno, pues como venimos hablando, el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, en Sevilla, bueno, va a inaugurar un nuevo periodo donde los liberales van a poner en marcha una nueva política y cuyo objetivo fundamental y prioritario es recuperar el estado de las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, en materia religiosa, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues automáticamente suprimen la Compañía de Jesús a los jesuitas y la Inquisición. Se suprimen los diezmos, es decir, los impuestos que se pagaban a la Iglesia por el uso de sus tierras. Se desamortizan los bienes de la Inquisición y las órdenes religiosas. Esto vuelve a ocurrir como ocurrió con la Constitución de Cádiz. Económicamente, ¿qué es lo más resaltable de este trienio liberal? Bueno, pues se suprimen también los mayorazgos y señoríos, obligando a esta nobleza propietaria de estos terrenos a que presentasen documentos de propiedad que les legitimara como propietarios de aquellas tierras, documentos que les diera una propiedad original de aquellos terrenos. Se tiende a hacer una ley fiscal en la cual, pues, la gente contribuye de una manera proporcional. Y sobre todo, se recupera esa legislación que nace en Cádiz, en la Constitución de 1812, que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y sobre todo la libertad de imprenta. Fundamental el tema de la libertad de imprenta. Y repito otra vez, en esencia, se recupera el estado de las cosas que había tras la promulgación de la Constitución de 1812 en las Cortes de Cádiz. Bueno, pues esta nueva etapa constitucional comienza con la disolución de esa junta provisional que se nombró en un primer momento, y se convocan cortes para la elección de los diputados mediante un decreto de marzo de 1820. Entonces, esa apertura de estas cortes y el juramento de Fernando VII a la Constitución se produce el 9 de julio de 1820. ¿Qué composición tenían estas nuevas cortes? Bueno, tenían una composición mayoritariamente moderada, es decir, liberales moderados. Liberales que eran partidarios, bueno, de ese ensamble, de esa monarquía con la Constitución.
Bueno, pero lo que pasa es que esta moderación se va a ir radicalizando poco a poco y bueno, estas cortes va a estar formadas por un extremo donde están partidarios del absolutismo y por el otro lado liberales, que a su vez de estos liberales hay que destacar que hay unas dos tendencias, unos llamados moderados, como hemos dicho ahora, que son los que en un principio tuvieron preponderancia, y otro grupo que se les denominó como exaltados, más radicales en sus propuestas. Digamos que los moderados quieren controlar que la revolución no se vaya de las manos. El ejemplo de Francia está muy reciente. Entonces, bueno, había un gran interés en que cuajara esta revolución, este pronunciamiento, esta vuelta al régimen constitucional. Mucho interés, más interés en que se mantuviera que en avanzar y conseguir unos grandes logros de una manera rápida, ¿no? Bueno, pues esto lo intentaron llevar a cabo los liberales moderados. Había mucho miedo a la reacción del absolutismo, había mucho miedo a la reacción del propio rey. Es decir, se prefería cuajar la cuestión antes que dar pasos en falso. Curiosamente, el primero en ser defenestrado por estas cortes, por este nuevo gobierno, fue Rafael de Riego. Fijaos porque parece ser que se le tachó de republicano, es decir, de ser un liberal extremista que no aceptaba la posición del rey preponderante sobre las cortes. Bueno, pues este se le consideró como un personaje excesivamente revolucionario. Ya tuvo primero y tuvo ya problemas de principio. Parece ser que Riego llegó a Madrid para entrevistarse con el rey y dirigirse a las cortes, y parece que en una representación teatral que hubo en Madrid, alguien le vio cantando la famosa canción del Trágala. El Trágala es una canción que se cantó en su momento cuando el pronunciamiento de Riego, en el cual la letra decía Trágala, Trágala, dirigiéndose sobre todo al rey Fernando VII, como que tragara la Constitución. Decía, bueno, pero estas canciones circulaban en aquella época de una manera bastante común. Entonces, bueno, he encontrado una versión del Trágala, que parece que es la que se cantaba en la época. Es muy típico que en esta época las letras fueran las mismas y se cambiaran las músicas. Pero bueno, tengo una versión de Trágala que quiero que escuchéis, os hagáis una idea de la, bueno, de este, aunque sea, ya digo, a modo anecdótico, pero puede ser interesante. Ya os dejo con el Trágala que se cantaba en Madrid en 1820. Insultante, pero no insulta más que al tunante. Dicen que el trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. Trágala, 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 trágala y muere tu servilón. Trágala, 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 tú que no quieres la Constitución. Tin, 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 mueran los serviles, tin, 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 porque en España se mueren las chinches. Trágala, 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 trágala y muere tu servilón. Trágala, 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 tú que no quieres la Constitución. Bueno, pues parece ser que Riego, alguien le vio cantar esta canción, ya digo, es una anécdota de la historia probablemente, no se sabe a ciencia cierta la veracidad o la seguridad de estos datos, pero bueno, los daremos por buenos. El caso es que Riego empieza a ser un poco apartado de las tareas de poder, como, bueno, a causa de su supuesto extremismo liberal. Esto ocurre en 1820, el año siguiente se va a producir, digamos, la segunda legislatura de este trienio liberal. Se convocan otra vez cortes en marzo de 1821. Todo, digamos, para este nuevo intento de cambio y de, bueno, acercamiento a estas posiciones de monarquía constitucional, que de luego eran muy complicados. Muy complicados porque fijaos que hay un punto culminante de este trienio liberal que es el que marca la,
la semana de los sucesos del 6 al 7 de julio de 1822, cuando se produce una intentona golpista por parte de Fernando VII. Digamos otro pronunciamiento, pero esta vez a su favor, que es la sublevación de la Guardia Real en 1822. Fue un levantamiento protagonizado por los granaderos de la Guardia Real de Fernando VII, que tenía como fin pues poner fin a este periodo constitucional en España y restaurar otra vez el absolutismo. Parece que este levantamiento se produce porque al regresar Fernando VII de una reunión de las Cortes, la Guardia Real fue insultada y fue apedreada. Parece que tuvo que cargar la bayoneta contra los manifestantes. Y esa misma noche un oficial de la Guardia, de esta Guardia, que un tal Landáburu, tuvo que castigar a unos subordinados que le propusieron sublevarse a favor del rey Fernando VII. Bueno, pues este capitán que atajó esta rebelión de la Guardia del Rey, parece que esa misma noche fue asesinado dentro del mismo palacio por sus granaderos. Todo esto ya empezó a calentar el ambiente y parece que es el mismo gobierno el que ordena esa misma noche el acuartelamiento de la Guardia Real en el Palacio Real. Las cosas se precipitan y parece que los batallones, varios batallones de la Guardia Real que tienen la intención de pronunciarse en favor del rey Fernando VII contra el régimen liberal, abandonan Madrid, mientras dos batallones se quedan en el Palacio Real. La mañana del 2 de julio, los cuatro batallones de la Guardia Real se reúnen en las afueras de Madrid. Parece que es el general Pablo Morillo el que intenta persuadir a estos batallones que habían rebeldes, ¿no? Para que depusieran las armas. El general Pablo Morillo tuvo una interesantísima actuación en América. Hablaremos de él cuando hablemos de la independencia, de la guerra de independencia americana, porque fue uno, digamos, de los que llevó los ejércitos a intentar sofocar la rebelión. Bueno, hablaremos de Pablo Morillo en algún programa posterior. Bueno, el caso es que se produjeron una serie de combates entre las milicias que había en Madrid, digamos, favorables al servicio del gobierno liberal. Hubo enfrentamientos entre los batallones de la Guardia Real que se entraron en Madrid con las milicias. Bueno, parece que hay unas batallas en toda regla y la Guardia Real es derrotada y abandona las pretensiones de cambio de apoyo al rey Fernando VII para la vuelta al absolutismo. Bueno, pues este intento de golpe de Fernando VII, que por supuesto nunca se llegó a demostrar y él por supuesto dijo que no tenía nada que ver, en fin, ya lo podéis imaginar, ya crea un ambiente de tensión tremenda, ¿no? De tensión tremenda que lo que hace es radicalizar las posturas de los liberales. Hay una gran radicalización llegan a la cúspide del gobierno personajes, los que antes llamábamos que eran exaltados, es decir, radicales o extremistas liberales. ¿Esto a qué va a llevar? Pues a la petición, ya directamente. Las cosas están muy 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 crudas y lo que hacen los absolutistas, lo que hace Fernando VII y sus seguidores es pedir ayuda a Europa. Piden ayuda a las monarquías absolutas europeas que se habían vuelto a instaurar después del periodo napoleónico. Hay que decir que estas monarquías en su gran mayoría eran ya monarquías constitucionales, no eran la monarquía absoluta previa a la Revolución Francesa, es decir, eran monarquías que dependían de unas cortes, como por ejemplo la monarquía francesa. Son estas monarquías absolutas europeas las que proponen a Francia que envíe un ejército a España para acabar con la situación de supuesto caos o supuesta revolución. ¿Quién envían? Bueno, pues el rey francés Luis XVIII envía a los conocidos como 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema. Todo esto lo propuso la Santa Alianza, es decir, la Santa Alianza Antirrevolucionaria Europea, son los que dictan esta orden, y el rey francés se ofrece a mandar este ejército numerosísimo para restablecer la monarquía absoluta en España. Esto ocurre en octubre de 1823. La verdad es que la situación, si os fijáis, es absolutamente, ya siempre digo dramática, es más que dramática, es la verdad bastante triste y lamentable. No tiene otro calificativo. Fernando VII, la verdad, que aunque juró la Constitución de una manera obligada, pues estuvo conspirando, como hemos visto, prácticamente de forma continua contra con el espíritu liberal. De hecho, apoyó a fuerzas absolutistas que intentaron antes la vuelta al antiguo régimen. Es decir, en Cataluña, por ejemplo, se llegó a formar la Regencia de Urgel. Una serie de fuerzas en Cataluña apoyaron al rey Fernando VII y crearon y abolieron la Constitución en determinadas zonas. Y al final, como digo, esta Santa Alianza, que fundamentalmente la formaban Prusia, Austria y Rusia, son los que invitan a Francia a que mande un ejército por pura cercanía para que se devolviera la situación al estado anterior. El trienio fracasa por la conspiración del absolutista y el apoyo europeo, eso es fundamental. Pero luego
había muchas disensiones entre los liberales, había muchos movimientos internos, demasiadas ramas, y sobre todo, como antes hemos comentado, no había un apoyo social claro a al espíritu liberal. Es muy importante este tema. El pueblo tampoco apoyó decisivamente a la causa liberal. Luego los liberales también tampoco supieron ganarse, bueno, durante este trienio a esos grupos privilegiados, aunque era difícil ganárselos evidentemente, como nobleza y iglesia. El campesinado tampoco obtuvo unas rentas o unas soluciones a sus problemas, sobre todo en el tema de repartos de tierras o la reducción de impuestos. Y además, encima, este movimiento liberal español estaba alentando otras revoluciones en Europa. Es decir, la constitución de, como comentábamos en el anterior programa, la constitución de Cádiz fue modelo tanto en América para la revolución americana como en otros países como en reinos como Nápoles, Sicilia, en Portugal. Es decir, se estaba contagiando este espíritu revolucionario y constitucional en otras partes de Europa, y esto ponía en peligro la restauración del absolutismo. Bueno, pues esto fue lo que condenó de alguna manera al proceso liberal, a este trienio. Y preguntaréis, ¿qué sucedió con Riego después, bueno, una vez que triunfa su pronunciamiento? Bueno, Riego, lo que ocurrió con él es que fue nombrado mariscal de campo y poco después fue nombrado capitán general de Galicia, a pesar de esos problemas que tuvo como, bueno, acusado de ser un extremista liberal. Fue capitán general de Aragón y se trasladó a Zaragoza. Más tarde tuvo tan una serie de problemas, parece unas faltas de eficacia y fue destituido como capitán general de Aragón y destinado a Lérida. Y un poco, bueno, un poco siendo un poco apartado de la circulación. La verdad es que a pesar de todo, la popularidad de Riego era enorme. Era un elemento realmente, era un icono, ¿no? de la revolución, un icono del liberalismo. Y bueno, y su retrato figuraba en muchos sitios y seguía siendo Riego, bueno, realmente el héroe de la revolución liberal. Nunca hubo duda de aquello. Fijaos que Riego llegó a ser presidente de las Cortes Generales, fue elegido como diputado en las Cortes del 22, fue elegido diputado por Asturias y fue designado presidente de las Cortes. Bueno, voy a poner a otra pieza musical, que es el himno de Riego. El himno de Riego, que hoy es más conocido, bueno, porque no para nada fue oficial en la Segunda República Española, pero sí fue un himno, digamos, extraoficial. Porque, bueno, pues este himno de Riego se cantaba en aquella época, en 1820, es decir, tanto como el Trágala como el Himno de Riego eran dos canciones muy típicas de la época. Te repito que Riego era un personaje absolutamente popular, conocido, querido y, ya digo, y idealizado, sin duda, pero era un personaje que realmente tuvo su importancia en la historia de España y que, bueno, y que hoy hemos tocado un poco de una manera, bueno, tangencial, hablando de esta época, pero era importante hablar de este personaje. Bueno, pues supongo este himno de Riego, o cantando incluso sus tropas, cuando realizaron el famoso pronunciamiento de 1820, y es una canción que se cantó mucho en Madrid, apoyando la causa liberal. Bueno, os dejo un momento con este himno.
A pesar del respeto que tenía la gente a Rafael del Riego, hubo muchas voces que le acusaron primero, de haberse enriquecido de forma ilícita, parece ser. Ya digo, esto nunca se llegó a demostrar. Pero hubo muchas acusaciones, y sobre todo de haberse endiosado. Una persona que, bueno, aunque se le subió la cabeza un poco el éxito, eso sí que se ha hablado en muchos... Y muchos historiadores han tocado este tema, pero como digo, es un personaje que, bueno, que convendría analizar un poco aparte y a jugar en un que cada uno pueda leer sobre él, porque realmente es importante. Ya no el personaje probablemente no tenga tanta importancia, sino lo que provoca y la situación que se vive en aquel momento. Bueno, en 1822 ya se producen unos problemas internos en Madrid, en el que hay unas pequeñas revueltas contra el nuevo gobierno liberal. El nuevo gobierno liberal, bueno, la gente, ya hay un descontento. Y se produce, bueno, pues una fricción entre un batallón de las milicias nacionales, de las milicias liberales, con unos seguidores de Riego que se manifiestan en aquel momento. Fue una llamada la Batalla de las Platerías. Bueno, pues ahí hay el primer foco de conflicto, digamos, a nivel interno liberal, de alguna manera. Empiezan a aparecer focos realistas ya de partidarios de Fernando VII en Navarra y Cataluña, muy importante. Importante porque, bueno, esto es un poco el germen, de alguna manera, de las ideologías carlistas. Bueno, eso lo tocaremos en programas posteriores. Pero como en Navarra y Cataluña empiezan a surgir partidas realistas muy decididas contra los gobiernos liberales. Todo esto es paralelo, como antes hemos comentado, a la petición de ayuda de Fernando VII a las potencias europeas. Bueno, pues definitivamente el que va a terminar con este periodo de este trienio liberal y con este periodo constitucional va a ser la Santa Alianza Europea, que, como antes comentaba, va a encargar a Luis XVIII de Francia que mande un ejército a España para acabar con esta situación. Bueno, pues Luis XVIII, un personaje también curioso en la historia, aunque no es historia de España, pero nos toca de alguna manera. Luis XVIII, ¿cómo aparece en escena? Bueno, cuando Luis XVI es guillotinado, Luis XVI es el rey de Francia cuando se producen los hechos de la Bastilla en julio de 1789, la famosa Revolución Francesa. Bueno, pues poco después es guillotinado Luis XVI. Bueno, pues este Luis XVIII es el hermano de Luis XVI, el hermano del guillotinado. Luis XVI tuvo un hijo, este hijo murió en la cárcel, y el rey titular de Francia en el exilio, mientras esto sucedía, mientras Napoleón gobernaba en Francia, bueno, pues era Luis XVIII, repito, hermano del guillotinado. Vivió en Prusia, vivió en Gran Bretaña, vivió en Rusia, es decir, este rey francés en el exilio, bueno, pues siguió de alguna manera actuando, digamos, como rey de Francia titular, de alguna manera. Entonces, como antes comentaba, cuando se produce la derrota de Napoleón en el 1814, este Luis XVIII fue restaurado como rey de Francia. Sin embargo, y como todos sabéis, hubo Napoleón que estaba en Elba, la isla de Elba, estaba retenido. Bueno, pues volvió a Francia con la intención de restaurar otra vez el imperio napoleónico, el imperio francés, y Luis XVIII tuvo que volver a huir. Se formó una nueva coalición contra Francia que va a desembocar en la famosa Batalla de Waterloo. La famosa batalla de Waterloo, donde el ejército francés es derrotado ya de una manera definitiva por la Alianza Europea. Un tema que también está ahora mismo, este programa está grabado prácticamente los días en que se celebra el 200 centenario de la batalla de Waterloo. Por eso un poco le hago este pequeño comentario. Entonces repito, Luis XVIII vuelve a Francia, Napoleón vuelve por sorpresa a Francia, instaura otra vez el régimen, digamos, napoleónico o posrevolucionario. Luis XVIII tiene que huir y después de Waterloo vuelve otra vez Luis XVIII a gobernar en Francia. Pero siempre Luis XVIII, como antes comentaba, acata la constitución francesa y se convierte en una monarquía constitucional. A diferencia de las intenciones de Fernando VII. Es un tema importante. Es decir, que en Europa se restauran las monarquías tras el periodo posrevolucionario, pero en España realmente lo que quiere Fernando VII es seguir gobernando al estilo absolutista de la monarquía, del antiguo régimen que hemos hablado siempre en los... típica monarquía del siglo XVIII. Entonces, el 7 de abril de 1823, un ejército francés, conocido como los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, como antes también comentaba, cruza la frontera por el Bidasoa. Y entonces, esta es, digamos, la proclamación que hace Luis XVIII para, bueno, cuando manda estas tropas hacia España. Dice: he empleado todos los medios para afianzar la seguridad de mis pueblos y para preservar a la España de la última desgracia. He dado orden para que se retire de mi ministro en aquella corte y 100.000 franceses mandados por aquel príncipe, el duque de Angulema, de mi familia, están prontos a marchar invocando al dios de San Luis para conservar el trono de España. Bueno, él habla de invocar al dios de San Luis, por eso se le conoció como los 100.000 hijos de San Luis. Bueno, este discurso lo ha oído Luis XVIII el 23 de enero de 1823 ante la Asamblea Nacional Francesa. Bueno, realmente este ejército que va a entrar en España para acabar con el periodo liberal... lo forman aproximadamente unos 95.000 soldados que estaban divididos en cinco cuerpos.
Mientras que en España había un ejército constitucional, un ejército liberal, de alguna manera, que se formó para hacerle frente a estos franceses que iban a entrar en España, formado por unos 130.000 hombres que estaban divididos en varios cuerpos, pero había muchos de ellos que estaban en las plazas fuertes que se iban a encontrar los franceses mientras atravesarían la península. Bueno, la desmoralización de esta gente era total. No había tampoco, repito, un gran apoyo popular, ni gran ni no gran. Es decir, es un tema importante lo del apoyo popular a esta causa, porque realmente si no vemos esto, no entendemos el resto de las cosas, ¿no? Entonces este ejército liberal estaba desmoralizado, no estaban bien organizados, estaban divididos, había muchos absolutistas en las filas liberales que estaban, introducidos o estaban infiltrados, que eran partidarios de que este ejército francés entrara en España y volviera a restaurar la monarquía absoluta. Entonces realmente fue un paseo realmente el ejército francés. Prácticamente no tuvo ni que combatir, hubo algunas pequeñas escaramuzas, parece que el único que realmente ofrece un poco de resistencia es precisamente Riego, con su ejército fundamentalmente en Andalucía. También hay un personaje muy importante y muy a tener en cuenta, muy valorable, que es Espocimina, el famoso Espocimina, el guerrillero que antes comentábamos, que ya se levantó contra el régimen absolutista previamente. Bueno, Espocimina en Cataluña también parece ser que ofrece cierta resistencia a los Cienfuegos de San Luis, pero bueno, no es para nada una resistencia importante. Y repito, el ejército francés entra en la península prácticamente de una manera sencilla. Cuando los franceses se acercan a Madrid, el gobierno y las cortes se trasladan a Sevilla y se llevan, o obligan, o instan a Fernando VII a que les acompañe. El ejército francés entra en Madrid, lo ocupa sin resistencia. La gente miraba a aquella gente con cara de ya están aquí otra vez estos, ¿no? Fijaros un poco la situación. Es todo muy dramático el siglo XIX. Fijaros que, esto es nada. Estamos empezando, como digamos, las guerras carlistas os daréis cuenta del proceso histórico que nos espera. Pero bueno, es historia y vamos a hablar de ello. Decía que los franceses entraron en Madrid, sin ningún tipo de resistencia. Y el 10 de abril de 1823 llega la familia real a Sevilla, donde se establece la capital española. Sevilla es la capital de España en esos momentos, de hecho. Pero según avanzan los franceses hacia el sur, tienen que retirarse a Cádiz. También va el monarca con ellos, con el gobierno, también se meten en Cádiz. Bueno, Cádiz es sitiada y bombardeada por los franceses. Hubo una resistencia muy fuerte. Los franceses no pueden tomar la ciudad, aunque están a punto de conseguirlo. Y cuando la situación de los sitiados era absolutamente desesperada, porque no recibieron refuerzos, como pasó cuando la corte de Cádiz, Gran Bretaña no estaba, Inglaterra no estaba, tampoco por la labor de apoyar al gobierno liberal, tanto como lo hizo con el gobierno de la corte de Cádiz. Entonces, Cádiz prácticamente llega al extremo en el asedio, y al final se llega a un pacto con los franceses. Es decir, el pacto es que Fernando VII saldría y prometería defender la libertad alcanzada por los españoles con la Constitución de 1812, y a cambio se rendiría la plaza. Es decir, Fernando VII saldría a los franceses y diría que su propósito es continuar con el proceso constitucional, a cambio, de que Cádiz se rindiera. Bueno, pues sí, Fernando VII salió de Cádiz, pero automáticamente, en el momento que llegó al ejército francés, se unió a ellos, y el mismo 1 de octubre de 1823 decretó la abolición de todas las normas jurídicas que habían sido aprobadas durante los 3 años anteriores del trienio liberal. Es decir, se lo cargó de un plomazo. Digamos, también el elemento tiene también su miga, el amigo Fernando VII. La verdad es que no quiero no quiero pasarme de la raya, pero si os fijáis, yo creo que no hace falta ni que lo comente. Fijaos el personaje que nos tocó en suerte, ¿no? Las situaciones, de acuerdo, siempre hemos dicho, está forzado porque hay muchos intereses sociales, la nobleza, la iglesia, y gente que está interesada o partidaria del absolutismo. Como siempre decimos, es un periodo histórico que habría que vivir para entender, pero este personaje se presta absolutamente a todo, a todo. Daba igual, tenía un precio bastante bajo, realmente, bastante bajo. En fin, este fue Fernando VII, del que, que muchas veces comento, en que tenemos monumentos en Madrid, hay calles dedicadas a Fernando VII. La verdad es que nunca he llegado a entender muy bien el eco que este personaje ha tenido en la historia. Pero bueno, pues aquí se acaba el trienio liberal, aquí se acaba este intento de monarquía constitucional, este intento de avance, este intento de alguna manera de progreso y de adaptarnos un poco a las corrientes que en Europa estaban ya triunfando. Esta es la realidad. Con lo cual, el frenazo que supone esto es tremendo y que pagaremos posteriormente. En eso que a nadie le quepa duda. Entonces comenzamos ya el último periodo,
que se conoció históricamente como la década absolutista u ominosa, que duró 10 años, esta década, volvemos otra vez al absolutismo más radical con el Fernando VII, que repito, duró 10 años, y se conoció como década absolutista o década ominosa o aborrecible. Bueno, esto es como lo ha conocido la historia española. Bueno, pues de esto vamos a hablar enseguida. Pues vuelve Fernando VII al poder, vuelve a esa monarquía absoluta. Y en esta etapa, nueva etapa, que ya digo, duraría 10 años, el rey Fernando VII tuvo que, primero, hacer frente primero a la oposición de los liberales. Evidentemente, la oposición en el exilio, muchos. Hubo varios pronunciamientos otra vez en contra del régimen absolutista, que ahora comentaremos. Y sí es cierto que Fernando VII ahora parece que tuvo una ligera, y cuando digo ligera, es muy ligera transigencia con el periodo liberal, no quiso caer en el mismo error. Bueno, cedió en algunas cuestiones y se creó también enemigos dentro de los sectores más radicales del absolutismo. Es decir, que nunca tuvo a todo el mundo tal vez descontento, que realmente tampoco fue un buen gobernante, ni se supo rodear de buenos ministros que llevaran a cabo una buena labor. Volvieron a aparecer las conspiraciones, volvieron a aparecer los pronunciamientos. Fijaros, en este periodo de 10 años fueron más de 10 pronunciamientos liberales los que fueron reprimidos, bueno, de una manera muy contundente. No volvieron a caer ya en el error de Riego, para nada. Por ejemplo, hay que destacar la revuelta de los malcontents en Cataluña, que eso ocurrió en 1827. Espoz y Mina volvió a pronunciarse, volvió a rebelarse en Bayona. Torrijos en Málaga, el famoso Torrijos, donde fue fusilado. Estos ya personajes os sonarán. Torrijos fue fusilado. Mariana Pineda, que fue detenida y procesada y ejecutada en el 31 por su defensa del liberalismo. Es decir, las represiones que hubo en España en este momento. Podéis leer mucho sobre Torrijos, os invito a que leáis sobre... Es un personaje muy interesante, Mariana Pineda, Torrijos, Espoz y Mina. Bueno, todos estos liberales que se levantaron en este periodo mucho más complicado, bueno, pues tienen también unas historias que, bueno, incluso aún las podemos tratar en algún podcast aparte. Pero digo, hay muchas cosas que tratar antes de entrar, en tan en profundidad. Yo os animo a que leáis sobre Torrijos, Espoz y Mina. Son personajes muy que tienen muchísimo, muchísimo recorrido. Como antes decía, Fernando VII se rodeó de una serie de ministros que intentaron, a pesar de que se volvió un gobierno absolutista, intentaron una serie de reformas de un carácter más o menos liberal para solventar esa crisis que tenía la Hacienda Real y por la que atravesaba España, realmente era una crisis de pobreza. Por ejemplo, hay que nombrar, por ejemplo, a Cea Bermúdez, González Salgado, López Ballesteros. Entonces, estos personajes intentaron, crearon, por ejemplo, el Banco de San Fernando en 1828, que luego sería el Banco de España. Crearon una Junta de Fomento de la Riqueza del Estado. Es decir, crearon una serie de instituciones para intentar levantar el país de la situación de crisis y de atasco absoluto, de callejón sin salida. Pero realmente lo que va, el detonante de este periodo, el que va a llevarnos otra vez a la crisis más absoluta, aparte de la propia crisis económica que entonces, y repito, volvemos a hablar de América, que territorios que están ya prácticamente perdidos en este momento y que supusieron un golpe enorme a las finanzas de la monarquía. Como te comentaba, el tema que ahora mismo nos ocupa es, que todos conoceréis, es la famosa ley sálica. El problema sucesorio que se plantea cuando Fernando VII se plantea su sucesión, ¿no? ¿Quién va a sucederle? Fijaos, hablamos de la ley sálica, que muchos habéis escuchado, es un tema muy importante en la época de Fernando VII y época que va a marcar un poco, ya digo, el devenir de la historia de España en los siguientes años. Fijaos, desde 1713, años atrás, a principios del 18, cuando reinaba Felipe V, este Felipe V instauró la ley sálica. Esta ley sálica lo que decía era que las mujeres no podían acceder al trono, no podían gobernar. Sin embargo, por su interés particular, evidentemente, en marzo de 1830, Fernando VII publicó la pragmática sanción por la que anulaba la ley sálica. Es decir, Fernando VII anula esta ley para que las mujeres puedan gobernar, puedan ser reinas.
¿Qué buscaba Fernando VII? Evidentemente, vamos, no era una decisión aperturista, ni liberal, ni moderna, ni mucho menos. Lo que quería Fernando VII era que gobernara su hija Isabel, en vez de su hermano Carlos, que era el que le tocaría por ley hasta ese momento, ¿no? Bueno, pues este cambio, esta anulación de la ley sálica, es decir, que las mujeres pudieran gobernar, fue apoyado fundamentalmente por los liberales y por los absolutistas moderados. Pero tuvo en contra a los absolutistas más radicales, y sobre todo al afectado, es decir, al hermano de Fernando VII, que ya no podría gobernar, no, perdón, ya no podría reinar, Carlos María Isidro, que fue apoyado por los absolutistas más extremistas y por gran parte de la Iglesia. Bueno, pues aquí entramos en un periodo en el que comienzan las guerras. Esto ya hablaremos en otro podcast. Os dejo ya aquí un poco el camino para iniciar otro capítulo posteriormente. Aquí comenzaban las guerras carlistas, llamadas así, aunque como todos sabéis, porque enfrentaron a Carlos, hermano de Fernando VII, con el bando isabelino. Eran unas luchas entre carlistas y isabelinos, cada uno defendiendo, bueno, pues que reinara uno u otro. Isabel, como hija de Fernando VII, a la raíz de este cambio de anulación de la ley sálica, y Carlos como, digamos, rey legal a todos los ojos antes de la anulación de esta ley. Bueno, pues esto va a provocar el enfrentamiento carlista, es decir, un bando que apoya a Carlos y un bando que apoya a Isabel. Bueno, pues ya cuando hablamos de bandos, hablamos de, pues estamos en la misma, estamos en la España que conocemos del siglo XIX y parte del siglo XX. La España más triste y más deprimida, y la España que perdió el tren de absolutamente todo, y la España que hemos heredado nosotros. Y bueno, por eso conviene conocer la historia y conocer qué sucedió en estos, y de dónde venimos, ¿no? Porque realmente no venimos de aquí, que a nadie le quepa duda. Bueno, pues así comenzaron las guerras carlistas, que ocuparon todo el siglo XIX. Unas guerras terroríficas, absolutamente terroríficas. Entonces, como son importantes, y dedicaremos a capítulos a esto aparte, bueno, ya hablaremos en el próximo capítulo de las guerras carlistas, ya digo, de las relaciones de Carlos, de Isabel, la hija de Isabel II. Bueno, hay que decir que Isabel II no reinó a la muerte de Fernando VII, sino que bueno, hubo una regencia de María Cristina, Isabel era menor de edad, luego hubo una regencia de Espartero. Bueno, todas estas cosas que ya os digo, os adelanto, pero hablaremos después. Hoy nos hemos parado aquí, en el final, digamos, del proceso de restauración de Fernando VII, es decir, esa década, la década absolutista que se produce tras el trienio liberal, tras el pronunciamiento de Riego. Todo vuelve a su estado antiguo, ¿no? Realmente no es, bueno, después de tantos movimientos y tanto sufrimiento de unos y otros, pues al final volvemos al punto de partida, con Fernando VII como rey absoluto y una monarquía al estilo del antiguo régimen, una España deprimida y todo un auténtico desastre. Y repito, paralelo a todo esto, las guerras de independencia en América, que nos deterioraron absolutamente, o sea, se juntó absolutamente todo. La guerra con Napoleón, la guerra de independencia, los procesos de independencia americanos y las disensiones internas que realmente acabaron con el imperio, por supuesto, pero acabaron con España de una manera absolutamente radical. Repito, hablaremos de todos estos temas en posteriores programas. Yo creo que hasta aquí podemos llegar para el tema irlo tratando poquito a poco. Y simplemente a modo de introducción del programa próximo que hablaremos de la independencia americana, poco por encima tocar cuáles son los factores que alentaron este espíritu independentista en América. Bueno, pues fundamentalmente el control que ejercía el gobierno desde la península impedía a los comerciantes americanos, bueno, pues que el comercio, un comercio libre y competir con el comercio anglosajón que era el que en el momento estaba creciendo en el mundo, ¿no? Ya en tiempos de Carlos III, y hablamos del programa del motín de Esquilache, que también os recomiendo que lo escuchéis antes de toda esta serie del siglo XVIII, muy interesante el programa del motín de Esquilache para entender un poco también de dónde viene toda esta historia. Había impuesto un control enorme sobre la administración en América, con lo cual envió muchos funcionarios desde España que desplazaron a los criollos de estos puestos de influencia. Eso también influye un poco también en la rebelión. Pero sobre todo lo que hace que se produzca el movimiento independentista primero es la debilidad de España en ese momento, es decir, no podía mandar a nadie allí, en fin, estaba incomunicado a América de la península, y esas ideas revolucionarias que se fueron acumulando, y ya digo, sobre todo estas ideas que llegan de las revoluciones de Norteamérica, de esa revolución donde se hacen independientes los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, es decir, todos estos movimientos revolucionarios han calado en América y han prendido. Pero bueno, del tema de América lo haremos en un programa posterior. Bueno, pues ya estamos terminando. Una pequeña pausa y cerramos este audio. Thank you.
Bueno, y como nuestro personaje hoy ha sido Rafael del Riego, bueno, vamos a, bueno, a modo de epílogo del programa, vamos a ver qué pasó con Riego. Bueno, Riego cuando llega a los, bueno, cuando llega a los 100.000 hijos de San Luis, bueno, pues y los, de hecho los intenta combatir sin éxito, bueno, pues se va a Cádiz. Allí, bueno, forma parte de las posiciones más radicales, evidentemente, ya habla de, bueno, de deponer al monarca, de bueno, en fin. Realmente los liberales están absolutamente perseguidos y se ven absolutamente ya, bueno, copados, ¿no? Por los franceses y por la situación. Evidentemente es una situación muy, muy, muy extrema. Ya digo que Riego intentó reorganizar un poco el ejército liberal para combatir al duque de Angulema, pero bueno, no tuvo ningún éxito. Y participó en la batalla de Jódar, en Jaén. Ahí fue derrotado por los franceses. Parece que fue herido, intentó huir, pero bueno, fue hecho prisionero en un pueblo de Jaén y se le trasladó a Madrid. Ya los absolutistas le trasladan a Madrid prisionero. Allí parece que Riego pidió perdón, pidió clemencia al rey, es decir, parece que bueno, se retractó una serie de cuestiones, intentó, bueno, pues salvar su vida como era normal, y publicó una carta pidiendo perdón de sus ofensas por sus posibles crímenes, en una carta que se publicó en la Gaceta de Madrid. Bueno, todo aquello fue en vano. Se le juzgó y fue declarado culpable de alta traición, sobre todo por haber sido uno de los diputados que en Cádiz había votado por incapacitar al rey. Bueno, este es el motivo principal por el que Riego es declarado culpable y va a ser condenado a muerte. Pues el 7 de noviembre de 1823, Rafael del Riego, prácticamente, como hablan, con un estado físico lamentable, fue arrastrado hacia un patíbulo situado en la Plaza de la Cebada de Madrid y fue ahorcado. Y además, posteriormente fue decapitado entre los insultos de la misma población de Madrid que, bueno, que años antes le había aclamado. Estas cosas son bastante comunes también. Bueno, sin embargo, pues como antes comentábamos, pervivió en la memoria popular pues como un héroe mítico de la lucha por la libertad. Hemos visto la marcha esa que bueno, fue famosa durante, bueno, de ahí en adelante, durante guerras carlistas, etcétera, etcétera. Esa marcha del himno de Riego fue famosa, es decir, fue un personaje revolucionario y muy, bueno, digo, muy, muy ensalzado durante el siglo XIX e incluso durante el siglo XX y hoy día. Rafael de Riego se convirtió en un mártir por el liberalismo, pero, como hemos dicho, pues se han advertido algunas sombras que hemos comentado anteriormente. Ya por eso os dejo a vosotros, podéis leer sobre Riego, sobre su persona, sobre su entorno histórico, pero lo más importante es que nos ha servido Rafael de Riego como vehículo para seguir avanzando en el siglo XIX, un siglo del que seguiremos hablando en posteriores programas. Bueno, amigos, espero que el programa os haya servido para conocer un poco mejor este periodo. Repito, vamos a meternos en el XIX poquito a poco y sobre todo por la importancia que tiene este momento porque enlaza con nuestros días. Como siempre os digo, gracias por escuchar, gracias por hacer que otros escuchen este trabajo y nos vemos pronto en un nuevo audio. Un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.